Olis. ¿Cómo anda la barra? ¡Jorge! ¿Cómo estamos? ¡Mucho! Sí. Eso. Volvió. Uno, dos, ¿a quién le importa lo que me digan? ¿A quién le importa lo que... Exacto. Haga. Que vuelva a Olis. Soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Buena canción, ¿eh? Tremenda canción. Yo soy así y a Olis yo lo quiero. ¿Pero por qué? La agarró el movimiento, ¿no? LGBT. Claro. ¿No? Es un temún eso. Hace tiempo, sí. ¿Talía, eh? ¿Talía? No, Gloria Trevi. Gloria Trevi. Gloria Trevi, la mexicana. Siempre la quise como bajada de murga esa. Sí. ¿La re loca? Claro. Estuvo procesada. ¿Por qué la re loca? No, es la que yo digo. ¿Y porque estuvo? ¿Está recontra loca? ¿O estaba recontra loca? Estoy confundido. ¿O las dos la hicieron? No, Gloria Trevi es la que iba a ver a Tinelli y se masturbaba. La canción es de Alaska. Alaska y Dinara, claro. Y la versión que no, sí, no que llegó a nosotros es de Thalía. Nada que ver Gloria Trevi acá. No, sí, Gloria Trevi me acordaba que era medio punky, medio provocadora. Pero no me acordaba que. Pero además tuvo lío, estuvo en Cana, no me acuerdo si por. Sí, sí. Algo violento, no me acuerdo si le pegó un tiro a uno. No, mal, Gloria. Claro. Talía mal. Del 2012 la versión de Talía, exacto. Talía y la versión de que le faltaban decisos. Había hecho sacar dos costillas, ¿se acuerdan? Sí, para. Para tener la cintura más, más afinada. La vista, claro. Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. Era el nombre de Gloria Treviño. Por lo menos ella siempre lo negó. ¿Sabes lo que debe doler que te saquen dos costillas? No, está te todo duele mal. Cuando te fisuras una costilla, imagínate que te saquen dos. No, pero aparte de ser. Vamos a volver a volverse, pero debe ser una operación riesgosa, digo. No sé por qué. Solo por una cuestión estética, aparte. Claro, para quedar tipo más, más avispa. Bueno, ¿cómo estás, muchacha? ¿Le gusta la combinación cintura-cadera, o sea, pronunciada? La guitarra. La guitarra, exacto. ¿Está bien pronunciada? No, no. No, no. Normal. ¿Qué sería normal? Yo trato de no opinar de cuerpes. Es como lema, digamos. Si ustedes quieren seguir tratando al cuerpo de la mujer como un objeto, me parece. ¿Viste la diferencia? Si dijo guitarra, fuiste vos. Ahora, ¿viste la diferencia entre que pueden hablar sin culpa y honestamente de cuando le gusta una mujer y alguien que viene acarreando un prostuario? Háganlo, dale. ¿Vos crees que con este discurso barato que estás haciendo ¿cuál ahora? Es el próximo tema? ¿Teta o culo? Dale, dale. ¿Qué preferimos? Culo. Culo. No, del 1. ¿Qué tiramos el tema? Opción 1, opción 1. Si tuvieran teta sola, mejor. No, opción 1. Son tan básicos, me dan tanto asco. Somos el programa más misógino de la radio sudamericana. No, sudamericana no. Es más, te diría que de Montevideo, porque vas al interior y seguro escuchar cada cosa que. Hago una pregunta en serio. ¿Cuál es el límite entre hablar de la atracción que te puede generar un cuerpo y cosificar? El respeto. El respeto. Si lo decís con ese tono de ironía, yo no lo puedo discutir en serio. Yo estoy tratando. Pero para, ¿cómo sería? A ver, la pregunta bien. O sea, ¿hasta dónde puedes hablar, decir? Porque en realidad, tampoco no. O sea, en la radio. En o general, en, un asado, en la vida. No, en un asado. No, hay ambientes que son más. Claro, pero ves, porque ahí entra otra discusión, que es lo que yo digo. En el asado se puede hablar, no se puede hablar en la radio. O sea, tenés que hacerte el coso en la radio. Sí. Hacer lo que no pensás. No, yo creo que en el asado también hay formas y formas de. Que el límite es, no es muy lejano. Sí, sí. Vos decís que el límite entre la radio y el que más o menos. O sea, debería ser conceptual, no de forma. Claro. Sí, sí. Pero la realidad. A mí sobra. No, pero el tema es que vos se vas a buscar alcohol, seguís hablando, te alejás del micrófono. Bueno, aparte recién estuvo pasándose mucho alcohol en las manos, ¿por qué ahora de vuelta? Vino todo mojado. No, loco, si yo estoy tratando de cuidar mi salud, tratando de... Pero el COVID ya se fue. Claro, el dengue no tiene nada que ver con el alcohol. Ah, pero igual, digo, puede haber otro tipo de infecciones. Yo lo que digo es que las personas se atraen, ¿no? Y se gustan. Gonzalo quiere cosificar con respeto, dice el Zócalo. Y porque Juancho está caliente porque Danubio viene mal. ¿Y te? Está caliente. ¿Qué echas a Saralegui? Como yo no. Como no pedí la cabeza de Saralegui el sábado en el Francini, está caliente conmigo. Ah, ¿te reclama opinión? Sí, sí. ¿Te pido hasta opinión? ¿Cuándo Saralegui? Me dice. Reclama transmisiones. Mañana. Danubio. Rayo Zuliano se llama el equipo. No, Rayo Zuliano. Habla con los gerentes, que son re positivos. No, en serio, Juan. No jodas. No. Te lo puse en el. Es más, para mí, Corinthian Racing. Tampoco, pero bueno, es Corinthian Racing. Juega Corinthians. Claro, no es Racing, es Corinthians. Claro, viste, por eso, es Corinthians. Pero viste que no es boludo, porque pasó del gesto adusto e insulto a la sonrisa como un chiste cuando lo dicen ustedes. Porque boludo no es tampoco. Es hincha de Danubio, pero ¿sabe quiénes pero son los jefes? ¿Sabes lo que pasa, Juanjo?
si transmitís todos los partidos de la Sudamericana hoy día, tenés que transmitir 27.000 partidos. No, 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 no quiere todos los partidos de la Sudamericana. Quiere la Danubio. Quiere la Danubio nomás. Ni la Sport se anima tanto. No, creo, no sé. Sí, la no, Danubio, Rayo Zuliano. Te mata, te mata el Rayo Zuliano lo que pasa. Te mata. Te mató, te mató. Y de el cartel te mató. Y de Rayo Zuliano decía la mierda. Y de visitante. Pero imagínate una radio venezolana diciendo, uy, tenemos que pasar el partido de Danubio. Y bueno, capaz que piensan lo mismo, pero Rayo claro. Zuliano, no seas malo. Danubio es un cuadro que llegó a semifinal claro, de Libertadores. Si contra el DIM. Un cuadro sí. Ahí, yo qué sé, contra el. No sé, algo. Algo. Igual sí. Te voy a decir una cosa. Para mí, Libertad en el exterior, de Paraguay. En el exterior, después de Nacional y Peñarol, Defensor y Danubio son bastante conocidos, para mí. Han jugado muchas Libertadores. Mejor hablar de cuerpos que. Okay. Hablar. Si no, pudieron o no, Defensor Danubio. La pregunta de Gonzalo, menor. Más allá de que atrasás pila. Está bien, está bien. Ah, pero yo te voy a hacer un blandeo más o menos sano. Y él distorsiona todo, Jorge. Yo ya lo hemos hablado. Esto lo hemos hablado fuera del aire en la reunión de producción. Él distorsiona todo. Él quiere saber. Quiere saber algo. Y él siempre va a la pavada, va al chiste bobo. Porque es su chatura, es su chatura. No le permite. Igual para abajo, decís. Igual claro. Exacto. Irás para abajo para no ser. Te baja permanentemente nivel de absolutamente. Sos un bajador de nivel permanente. Para mí está. Está buena la pregunta. Concretamente, ¿cuál es? ¿Cómo puedo cosificar a una mujer sin que me tinten de machirulo? No. ¿Esa es? Claramente no es esa. ¿Cómo es la pregunta? Y se ríe, ve que es un bobo. Ve que es un bobo. Pero no me metan a mí, en medio están discutiendo. No, pero vos sos la autoridad, Jorge. No, que vas a ser la autoridad. Vos lo puedes echar a la mierda, yo no. No, tampoco. Dale, hacé la pregunta. Para mí es interesante igual la pregunta, en serio te digo. No es lo que estás transmitiendo. No, yo sé, pero para mí es interesante. Yo lo que digo, incluso lo hablo con mujeres feministas y lo planteo en serio. Uno se gusta y se atrae y busca hacerle ver al otro que se gusta. Es parte de la seducción y del cortejo. Claro. ¿Cuál es el límite entre cómo miro, qué miro, cuánto digo y cuándo no? Que creo que es un límite que por lo menos los hombres estamos tratando de aprender en la nueva formulación. Y lo digo en serio, no estoy chiveando. ¿Hasta dónde llego? ¿Qué claro, digo? ¿Hasta dónde es respetuoso y hasta cuándo no es respetuoso? ¿Y hasta dónde cosificar o es agresivo? ¿Y hasta dónde no te terminás no encarando a nadie para no faltar el respeto? Exactamente. Para mí igual es distinto. ¿Cuál es la frontera? En el mano a mano y después en el comentario de nosotros o frente a quien sea sobre lo que planteabas al principio. ¿Hasta dónde uno puede opinar o marcar su preferencia sin cosificar? Claro. Exactamente. Qué mujer, Lucía. Ah, excelente. Qué grande. Excelente. Fuerte de parte entró como casi para responder. Sí, sí. Lucía, estamos mirando diciendo que hacemos. Dar tu opinión sobre... Venía todo. ¿Querés opinar, Lu? Mira todas las monedas. ¿Querés opinar, Lu? ¿Querés opinar? Para opinar. Contarle a la gente qué acabas de hacer. ¿Le pagaste el aguinaldo, Jorge? No, acercate al micro. ¿Ay, qué? Por favor, Lu, y contale a la gente... ¿Palo tiene aguinaldo? Primero, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bien. Bien. ¿Cuál es tu función dentro de la radio? Estoy en la parte digital, atomizo con videos y fotos. Juanjo y Lucía son parte vital. Uno. Un equipazo, un cuadrazo, una cra. Estás todo el tiempo generando mucho contenido. Mucho más cra ella que Juanjo, ¿no? No, sí. Estamos de acuerdo. Bárbaro. Sin embargo, ahora te adjudicaron una nueva tarea. Bueno, Jorge me dijo, como amiga, un favorcito, ¿no? Pienses que te... No, para. Como una secretaria. ¿Sos un gil? Porque se lo aclaré, le dije... No te estoy pidiendo que me hagas un mandado, pero no me da el tiempo. Como amiga, ¿no me puedes ir a buscar una coquita? Así refresco cola, amigos. Quise decir mejor, ¿no? Claro, no te dio tiempo para allá. No me dio el tiempo. Me gusta, ¿sabes lo que me gusta? Usás el mismo método que mi primer. No te vayas, Lucía, espera. Usás el mismo método que mi primer jefe, pero mi primer jefe te decía, anda, traeme un refresco. Vos le la decorás de amistad, vos. Y te dio plata viva para que vos hagas el mandadito. Sale 60, me dio 100, me dio todo. 40 pesos en monedas de un peso. De un peso, tengo 40 pesos de dos pesos ahora. ¿Entendiste el mensaje? Por lo menos me dio la plata, ¿no? Otra vez. Pará. Bien, cabrón. Por esta parte. Contá. No, a veces viste que acepta solo billetes viejos de 50. Entonces, bueno, a veces no tiene, anda por ahí. Te estoy viendo, puede ser que te diga, toma, acá tenés 40 pesos. Tomá. Con la duda que toma 40 pesos. Tomá, Lu, en serio. No quiere que le claves. Pará, yo igual si me trae un vuelto de 40 pesos en monedas, creo que te está queriendo decir, bueno, no me rompas más la bola, conseguiste tu refresco. O sea, hay un mensaje detrás. Pero no es tan grave, estábamos por entrar al aire y digo, che, ¿te animás a traerme un refresco antes que arranque el programa? Claro, pasa que vos cerraste el otro programa recién.
Ahora me dé un favor. Aparte le dé un favor. No, y 200 pesos de otra. De otro, de son más de 40, ya te dije. Porque vos estudiaste. Vos estás capacitada, de hecho te recibiste hace muy poco. Una enorme profesional. Claro. Y vos hoy, cuando te vas a apoyar la cabeza en la almohada, decís vos, yo estudié. Para traer para que me den 100 pesos. ¿Sabes lo que pasa? Ellos consideran que cuando una persona como vos es preparada e importante y está haciendo una carrera intachable como la estás haciendo vos, Lucía. Precisa filo, precisa plata. Filo no precisa. Aumentar el sueldo. Claro. Aumentar el sueldo no le sale el filo. Filo no precisa, precisa plata. ¿Viste que él es gerente cuando a veces? Y a veces no es gerente, es raro lo de él. A veces sí, a veces no. Echalo, y da la vueltita. Según como convenga. Este sube la copa y da la vueltita al jugador y pide otra. El primero de mayo está ahí, pero después también está con el largo ahí. Sí, digamos, ya te quemé a vos, vamos a quemar a Rafa. Ah, bien, bien, bonito. Ay, sí, entonces me dije, vamos a hacer las buenas horas extra, encima no me las pagas. Y claro, ¿qué querés? Me dice. Bueno, ¿en qué carajo estábamos? No tengo una respuesta para mi pregunta. Se puede coquetear, ¿no? Básicamente. Y después, ¿hasta dónde se puede hablar de sus preferencias, yo que sé, estéticas o lo que sea, sin cosificar? Sin faltar respeto a la persona. Yo creo que es una medida que estamos buscando todavía. En esta nueva época, digamos. También depende mucho de en este caso, de la que recepciona. ¿Se entiende? Claro. Que nunca sabés cómo ponerte. ¿No? Porque vos, como decís vos, yo le quiero demostrar a Lucía. Vamos a sacar a Lucía, pobre. No, sí. A Juancita. Te acabo de hablar, aparte. Claro, no, a Juancita. Me gusta. En el laburo, ¿cómo? De alguna manera le tengo que mostrar que. Claro. ¿Me explico? Si no. La recepción. Va a ser eterna la recepción de ella es la que te marca el límite. Exacto. Y saber interpretarla, además, ¿no? Pues. Está, pero lo que dice Gonzalo. ¿Qué es algo? No jamás. Está, no está, pero, claro. ¿Feminismo o no feminismo? Es algo que yo, por ejemplo, jamás supe hacer. Claro, pero antes no te. Es la de la canción de. Si podés buscarla, Alvin, Botija Maula, la de Tabaré, que es un temún, que parte de una anécdota real de él cantando canciones en un grupo de adolescentes. En un fogón. Ideal, todo. Y en un todo ideal y perfecto, pero largo, no tocando perder. La guitarra, todo. No puede perder. Todos hacen el dos y se van y lo dejan a él con ella, a ella con él. Ya y está. Y en un momento ella le dice. Él cantaba y le dice. Vos, buenísimo. Y no sabes, no conoces la canción Me muero contigo y no sé cómo hacer para decírtelo ahora que estamos acá en el fogón. Y Tabaré le dijo, no, pero conozco a vos estás. ¡Pare, primula, que me parece que yo! Sí, porque aparte, el guitarrero era el que tenía toda la venta. Él enamorado de ella. ¿Pero que no se da cuenta o le da vergüenza? Ah, no por no después, darse. Es claro. O sea, no era de Maura, dormido. Maura, que botija Maura, de cagón. Por eso. Después escuchen no de esta canción y préstenle atención a la letra. De verdad es una maravilla. Para mí Tabaré escribiendo está absolutamente despegado y mucho más en este género aparte. Es una locura. Pero, claro, Maura es entre dormido, tímido y cagón. Para mí es cagón Maura, ¿no? Claro. Que Maura, me parece, ¿no? Sí. Es más cagón que es dormido. Es más cagón, pero sí. Da. Sí, buenas noches. Que vive buenas noches. Y la canción nace a partir de esa anécdota real que le pasó a Tabaré. De no interpretar la señal, que en este caso era. No, pero acá no es que no la interpretaba. No, claro. Acá lo tenía que haber interpretado. Pero le faltaba ese. ¿Qué querés? Le faltaba. Además, no le podía decir la muchacha, por como cuenta la anécdota que yo la he escuchado. Le estaba diciendo, flaco, ya está. Estamos acá. Bueno, ese. Solo en el fogón te estoy diciendo. ¡Se fueron todos! ¡Se fueron contigo! ¿Cómo garpaba? No. ¿Cómo hubiera garpado? ¿Cómo garpaba? Lo dice. La guitarra, ¿cómo garpaba? La canción arranca diciendo que él no era el más feo de la clase ni el más galán. Pero que en la adolescencia
la melena y la guitarra le empezó a generar. No puedes perder. Claro. Yo lo que te digo es que es verdad, yo tampoco, nunca sabes bien cuál es la medida y la señal. Pero antes ni siquiera nos lo cuestionábamos. De si estábamos poniendo incómodo a la otra, ¿entendés? Creo que eso sí es de esta era, de decir, vos, pará, ¿y yo hasta dónde puedo llegar? ¿Qué derecho tengo? Debe ser hermoso ir a ir un boliche bailable a ver cómo es el trillo hoy, porque de que yo dejé de salir a hoy debe ser otro lenguaje. Yo iba a bailar, hoy sería... Una, cada tres segundos es una escena de acoso extremo. No, pero yo, antes yo creo que eso cosas, no pasa ¿verdad? Nada. A ver, va, no sé. Gente no, que zarandeaba, chuponeaban de prepo. No, ¿verdad? Pará, ¿qué bailes iba vos? Pará. De todo un poco, no, de no. Todos ¿que zarandeaban y se las chuponeaban de prepo? Bueno, no te digo tanto de prepo, no, pero era la insistencia del chupón después decían que no. Cuando nosotros éramos chicos, era un código establecido. Claro, vos no, sos alcohólicos, espesos, insoportables, decía vos. No, pero pará, eso sí debe seguir pasando. Cargosos, espesos, insoportables. Sí, duro, sí, pero... Pero a veces era aberrante, decía vos, es insoportable. Porque... No, yo no, a mí me pasó con Clarita hace poco. En realidad veo cómo unos tipos, ya me había pasado varias veces de ver cómo fichaban a Clarita. Clarita tiene 16, cumple 17 horas en abril, es una gurisa grande y hegemónica, digamos. Y estaba, fumé, ¿qué voy a hacer? Fumé, ¿no? Y después vi cómo unos locos se cargaban unas gurisas que hasta bastante más chicas que Clarita eran. Y quedé en shock, de verdad, porque aparte la cargada, la antigua, ¿no? Bocina, mamita, esa, vi. Digo, pa, qué zarpado esto, qué feo esto, ¿no? Claro. Me dice, papá, pero te llama la atención. Digo, ¿en serio sigue funcionando esto? Claro. Ay, sí, no, funcionando no, tiempo. Sigue pasando. Claro, funcionando. Tu hija va sola por la calle y le dicen cualquier barbaridad. Cualquier cosa. Obvio. Digo, ¿en serio? Te dicen, cualquier cosa te dicen. Para, sigue siendo igual. Que te reías de un par de mensajes. Sí, es impresionante. Me gustaría que los compartas. O solo lees los mensajes que me agreguen a mí. Las dos. En este caso eran para mí también. No. Era general, dice. Eso es igual. Solo que las mujeres ahora, o las minas, dice, los mandan a cagar enseguida. Claro, pero más rápida la respuesta también. El concepto aquel que teníamos nosotros de se hace la difícil. En realidad, era nosotros insistiendo, aunque ella te hubiera dicho que no. Claro. Y lo teníamos muy naturalizado. Cuando teníamos 20 años nosotros. Sí, igual, ponele, yo siempre creí que mis escasísimas conquistas fueron más premio a la insistencia que a la coincidencia, digamos. Pero la insistencia no por el lado del dale, dale. Era por ir buscando la vuelta y las estrategias. Sí, ataco por derecha eso. Y el lateral izquierdo bueno, voy buscando por la izquierda. Claro, pero la insistencia desde el intento de seducción, no desde el... Exacto, dale, dale. No desde lo beso, físico, concreto. No. Hoy en día en un boliche está heavy, pero en el sentido de que no te encara ningún pibe. Ellos bailan entre ellos y ellas entre ellas. Cada el tiroteo está en el celular. Pero también debe ser como toda la vida, depende del boliche. En nuestra época había 1000 boliches distintos. Sí, sí. Boliche, donde hay más secare, menos secare, donde. Más barro, menos barro. Más barro, menos barro. Me encaran mucho por. ¿Eh? Para mí encaran mucho hoy por redes. Aparte está la red, está todo. O sea, lo que cambió también es que no es responsabilidad exclusiva del hombre encarar, ya es más mutua la cosa y no está mal visto que la mujer encare cuando hace 20 años sí estaba mal visto. Ya el trille cambió. ¿No? Qué fuerte es que te encare una mujer. Yo creo que me chupaba el dedo si me hubiera pasado. La verdad nunca me pasó ni. No. Más cerca me preguntaron dónde está el baño con él y cosas. ¿Una bordada o una dama? Señor, que pero pará, por más tímido y pescado que seas, ¿alguna vez nunca nadie sentiste que te estaba encarando? Sí, Pablo. O por lo menos hace 2 años alguna mujer te ha dicho, ay, yo me muero contigo. Claro. Piensa. Perdón. ¿Piensa? Yo estoy con mi amigo Pablo. O sea. ¿Alguna vez lo encaró? Gonzalo lo da ganador. Dentro de todo, ¿qué bueno, dale. Ah, pero una pobrecita alguna Gonzalo vez. Gonzalo tenía eso. Pero vos, Rafa, perdón por lo que has contado. Está tratando de ser delicado y está siendo peor. Me remito a tus testimonios. Solo me baso a tus testimonios. No. Creo mientras que tú, yo fui. Tú sos muy Rafael más cuadro Cotelo, de Pablo que de Gonzalo. Mientras yo fui Rafael Cotelo, terminé con el arco invicto. Fui la selección de San Marino. Ni un empate. Nada. Perfecto. ¿Cuánto hace que San Marino no tiene un empate? Hace como 15 años, ¿no? O algo así. Una vez que, como dice Botija Maula, la guitarra y la melena. Sí, la murguita, la murguita. Usaba otro, pero no, pero yo estaba al lado. Claro. Ahí empezó la cosa. La canción dice la alusión a la curiosa me alumbraba. ¿Con qué ánimo de revancha, eh? Claro, porque revancha, también, yo creo que después que se subió al escenario nos pasó el trapo a todos. Ah, bueno, no sé, yo no. No pasé el trapo a nadie. Pero
siempre entendí de que la atracción no iba hacia mí, sino hacia, en todo caso... ¡Cucarachas! ¡Cucarachas! Este, bueno, en fin. Me dieron muchas veces, ay, no, me pero cucaracha no. En el oído. Me decía. Claro. Cucaracha justo. En el oído. Cucaracha. Ay, ay, me quedo loco. Cucaracha, boludo. Ambientes son mucho más amigables para todos, en los que el encare fluye mucho mejor y en un ámbito de respeto. Que no son todos los boliches, pero hay espacios boliches y fiestas con perfil de diversidad, fiesta electrónica. Depende del palo de cada uno. Claro. Claro, pero el gran diferencial es ese, que la mujer en Carex ya cambia. Es como que los dos equipos juegan a atacar, el partido es mucho más lindo. Qué linda metáfora. Hermosa metáfora. Porque queda el espacio. Claro. En vez de 0-0, 4-3, 5-4. Ibas al partido todo abroquelado. O sea, pasé a Julio Rivas. El nivel de la línea de 5. Más solo que Bendangüe en el alto. No le llegaba una bola. El aburrimiento, no sudaba. El 9 no te pasaba la mitad de la cancha. Ya iba sin zapato el fútbol al partido. No me va a tocar una pelota acá. Terrible. Pero lo que pasa es que era, la adolescencia está todo mal. Ay, ser tímido. Era bravo cuando ibas con un grupo y que todos eran más ganadores que vos, todo le iba mejor. Aparte, yo curtí mucho grupo unisex también. Y a las gurisas naturalmente les va mejor. Y se divierten más y pasan mejor. Y vos ibas y volvías todo derrotado, todo mal. Todo derrotado. Ah, este es excelente, te cuento, es verdad, era muy habitual en nuestra época fresca. En Midnight me encararon. Vino la amiga y me dijo, mi amiga quiere contigo. Era clásica. Sí, eso pasaba. Era buen boliche. Sí, sí. Muy buen boliche. Yo no sé. Los jugadores de fútbol ahí era impresionante. Pablo es bastante más chico. Vos no sé. ¿Cuánto tenés vos, Rafa? 42. Sos más chico. ¿Llegaron a las lentas, en los bailes? No. Apenas. No, yo llegué en un par de bailes que era como un chiste. Claro. Yo viví los bailes de las lentas en serio, que era el momento en el que vos tenías que quemar las naves. No. ¿En el vacilón no había lentas en un momento? Yo me acuerdo en Moriquí, el tiempo quedaba como lento, ¿no? Por eso, no, si había nadie la recuerda. Yo te hablo de mucho antes, te hablo de Stones, Moriquí, o ¿cómo se llamaba? Katmandú. Que vos, el momento de la lenta donde se jugaba el partido, y los que éramos tímidos, el momento de decir vos, porque era exponerte, no era en el medio del coso que todos bailan y le decís, era, tenías que ir, encarar, mirar y decirle vos, bailás ante todo el público... que te decía que no y te volvías con la cabecita baja. Claro, cuando jugaba a rebotar, pateando piedritas. Retrocediendo 20 casilleros en autoestima. Y cada rebote, cada rebote en tu autoestima era más chiquita. Dramático. Y bueno, así es la vida. Tengo casi 30 y hace poco con Misiones fuimos a un boliche con nombre de Ciudad Europea. Vimos un intento de levante de un hombre hacia una fémina y esta le dijo, solos no, que sea de dos pa' dos. Averiguamos qué era eso y que era que el caballero consiga un amigo y ella con su amiga tendrían intercambio. Las mujeres de hoy están más saladas que los hombres. Está, pero eso está bárbaro. Cerca de 20 años. Ahí no tiene nada de malo. Él propuso una cosa, ella le dijo, no, estoy para otra. Claro. Está bien. No, y lo que muchas veces pasaba era de hacer pata. O sea, si a tu amigo le interesaba una amiga que estaba con una chiquitita, estaba con una amiga, vos le hacías el 2, aunque sabías que no iba a pasar nada para que tu amigo tuviera margen. Y las amigas lo mismo. Escena hermosa en Machos Alfa donde el hombre firma el consentimiento antes de tener sexo. Exagera una interpretación de consentimiento. El mejor personaje de Machos Alfa, para mí, está todo sugestionado por su curso de deconstrucción. Y en un momento tiene un acercamiento en la segunda temporada con una chica que termina siendo la hija del jefe y le hace firmar y filmar un consentimiento. No. De que están, o sea, llegando ahí. Es consentido. Es lo de Gran Hermano, que empiezan dos a fregarse y aparece la voz. Y sí, que tiene que aclarar que es impresionante. ¿Les aparece la voz? Claro. Sí, y tienen que levantar la mano así o de hablar. Claro, van a tener sexo de la siga, tarde. Siga. Es consentido lo que están haciendo, los dos hacen así, dale. A veces es más show que derechos. Yo tengo amigas que han confesado que ciertas actitudes de ciertos hombres le han parecido desubicadas, pero que si hubieran sido hombres atractivos no les hubiera molestado. Claro. Lo de Gran Hermano no es. O sea, puede ser que. Es legal, el show, creo. Pero es legal. De que después el no tengan un lío de ellos. Se cubre, claro. De que no pasa nada ilegal dentro de su. Es la cantidad de cosas que deben firmar los guachos antes de entrar. En toda la barra había equipos de Copa Libertadores, equipos de mitad de tabla, equipos que peleaban el descenso, estamos de acuerdo. O sea, haciendo la metáfora futbolera. De verdad ni competía. Porque nosotros tenemos algunos amigos, no sé si nombrarlo públicamente, no, que era Peñarol y Nacional, o sea, no te,
Era un disparate. Pasa que es como el peso de la camiseta. Esa persona agarra el goleador, es con la fama, la racha del goleador, y ya su energía emana, claro, seguridad. Todo suma. Todas las pelotas luego lo buscan. Claro. Y la otra es al revés, todo resta. Claro, el otro no le llega un pase, nada. Claro. O sea, ¿qué estupidez nos inculcaron a las mujeres de esperar a que te encaren y no demostrar jamás interés? Jamás me animé. Hoy con 42 encararía fuerte y al medio. Los años te dan seguridad. Hay un oyente que dice que en el 86, la que hoy es la madre de sus tres hijos y esposa, lo encaró. Bien. Bien. Claro, excelente. No, y me acuerdo que cuanto más le... Igual lejano... es diferente que... yo creo que estamos hablando del encare en el boliche. Yo creo que el encare... en la vida cotidiana, trabajo, liceo, lo que fuera, sí, era más común. Lo que no era común era que en el boliche una desconocida encarara a Pablo Clavarro. Igual me parece que esta preocupación que nosotros, cuarentones y retirados, ya no la entendemos como tal, cuando sos adolescente es básicamente lo que más te preocupa. ¿Cómo hago para encarar? ¿Y qué hago si reboto? ¿Y cómo hago? ¿Y si me dice? ¿Y si le digo? ¿Entendés? A mí me hubiera gustado mucho conocer a Rafael, ya te lo dije. Yo no entendía cómo no se enseñaba, tipo, en la educación formal. Las habilidades blandas, digamos, pero para acercarse. Las lentas eran las maldición del petizo. A mí me pasó. Con 1.64 arranqué para el grupo de teatro. Claro, porque hay otra cosa. ¿Viste? Eso es verdad. En teoría, ¿qué decía el estándar? Que el hombre... más alto que la mujer. Era más alto que la mujer. Dice, es la realidad en general. Bueno, y en las lentas, los que no somos altos, generalmente no dábamos esa desventaja. Sí. Sí, porque ahí queda medido, como le dijo... Y porque hasta el lagarto... Como dijo Bilardo a Ruggeri, que se le parara al lado a Careca. A Careca para medir cuando... Hasta el lagarre es distinto. Ah, y vale un mensaje de Gran Hermano que aclaran que viene por Gran Hermano España, que por una chiquilina que estaba mamada hubo violación. Ah. No, ¿cómo violación en cama? Sí, se ve que la guacha estaba mamada y uno se aprovechó y no había consentimiento y después estuvo todo mal y a partir de ahí se lo instauraron. ¿Está preparado? No intervinieron, pero están mirando todo. 50 no, pero personas capaz también. Que en ese momento ella no tenía forma de reacción. No, terminó en un juicio zarpado. Sí. Pero hace un par de años. ¿No tuvo la posibilidad de la producción de intervenir? La verdad, no sé. ¿Entendés lo exactamente que pregunto? Cómo vos estás viendo. Sí, sí. Pero vi la noticia de que hubo un juicio grande que involucraba a todos. A los dos involucrados físicamente y a toda la producción del programa. Mi novia dice que a ella, por ser ella la que encara, la rechazan. Dice ella que los hombres tenemos, en algunos casos, la masculinidad muy frágil. Bueno, Majo dice que intimida siempre. Majo la podríamos llamar porque está escuchando y aporta algunos, ¿sí?, opiniones. Salimos a llamar a Majo, capaz no puede salir ahí. Pero creo que justo... Es que va el Rengo Usuriaga en el segundo bloque. No, pero capaz que está... No, la fue a buscar el Rengo, por eso, pero va como... ¿Está acá? Porque, claro, me parece que estamos especulando mucho sobre señales y cosas de las mujeres, básicamente. Bueno, no, pero, digamos, la interacción te daba cierto bagaje. Sí. Más allá de que no estés en el lugar de ella. Una moneda. ¿Qué? ¿Pensaste lo mismo que yo? Sí. ¿Se había tirado un pedo? Sí. Ah, lo que pasó en Gran Hermano España es que los locos eran pareja. Ella estaba mamada, el loco le entró... Y el otro día la llamaron al confesionario para hablar de la noche anterior como algo normal y ahí saltó que no había estado bien. Le mostraron el video y dice que ya ahí piró. Cuéntame a este oyente. No solo no intervino la producción, sino que la llamaron al otro día al confesionario y le mostraron las imágenes. La muchacha llorando les pedían que apaguen el monitor y ellos solo le dijeron que no diga nada. Ah, la torturaron. Llevando el juego al extremo. No, pero están locos. Claro, el juicio fue por haber citado al confesionario a decir lo que había sucedido sin tener contención psicológica. Pablo. Claro, como que explotaron la situación al máximo. ¿Pero era la pareja de ella? Eran como... No, viste de adentro nomás. del... Se arman como esos noviecitos ahí que son 2-3 días, capaz que después no están más. Pero... Bueno, pasan 3 minutos de la 14. Está Majo, me parece. Sí. ¿Está? ¿Ah? ¿María José? ¿No, ¿nos escuchás? ¿Ves esto lo que me pasaba? Hola. No te contestaban, ¿viste? Claro. Le estás haciendo revivir una situación traumática a Jorge. La verdad, sos una soreta. Explícale, Jorge. ¿Qué pasó? Nada, él te habla y no le respondes o algo.
Ahí estoy, ahí los escucho. ¿Qué te gustaría aportar de lo que estamos volcando acá sobre el tema? De todo, porque en realidad como mujer también sufrí, las mujeres también sufríamos un montón, que no te encararan, no poder decir nada, cuando no podías encarar vos ni decir nada, que ahora podés más, pero rebotás igual. Y lo otro que pasa ahora, que es fuertísimo, es que los hombres no inician cosas por miedo a todo lo que podamos pensar, que vamos a creer. Y hay como una cosa de censurarse, que la oyente que mandó el mensaje, supongo que era una mujer, de que vas a un baile y bailan los hombres entre ellos y las mujeres sí. entre ellas, es bastante cierto. En los cumpleaños de 15, en los casamientos. Pero estamos en un callejón sin salida, entonces. No, si ustedes no pueden encarar y los hombres no se animan a encararla, estamos hablando de vínculos heterosexuales, ¿no? Claro, pero yo tengo una duda ahí, si es una cuestión de la edad de Majo, de nosotros, de algunos... Sí, de, o sea, no veo que a los veinteañeros les pase, ¿o sí? No, yo creo que las nuevas generaciones en eso están bastante despegados. Fluyen más naturalmente, claro. Sí, y que se vinculan entre hombres y mujeres con una fluidez que nosotros no teníamos. O sea, yo veo amigas que... Pero también se comen mucho los mocos y también tienen los mismos problemas. Para mí tienen muchísimos, como decía Rafa, los mismos problemas que teníamos nosotros, de entender cómo hacer con ciertas cosas. Pero sí es verdad que siento que ahora se va más el partido digitalmente. Porque si no, nadie te dice nada. O sea, yo el otro día agradecí en un contexto X... que una persona que había compartido conmigo mucho tiempo me dijera de frente, tipo, che, no da para tomarnos un vino, ¿no? O da para tomarnos un vino, porque hacía años que no me pasaba que alguien le dije que no, porque la verdad es que no me interesaba, pero le dije, vos, me encanta, me dijo, no, pues si no te lo iba a escribir después, y para escribírtelo mejor te lo digo de frente. Y yo como que dije, pa, ¿hace cuánto tiempo que no me pasaba esto? Si no, es como que preferís escribir, porque obviamente como en nuestra época con el chat y todo, es mucho más fácil escribir que bancarte el rebote cara a cara. Claro, en mi época no había ni chats. No, pero el tema del Instagram es un gol. Para eso es un gol. Para mí, claro. O sea, como que todo se cocina antes, decís. Y además no es lo mismo ser rechazado por Instagram. Vos tu casa y ella la de ella y le agregas un jajá al final. Pero, jajá. Claro. No, la verdad es que no. Ajá, porque yo estaba muy cortado. Estoy acá con mi amigo. Ajá, estaba jodiendo. Pero es por no ser rechazado en vivo o por no estar expuesto ante los demás. No es lo mismo que te digan no por mensaje que te digan no en la jeta. No, mirá, la verdad que. Para mí el plus es que esté rodeado en un baile. No, en la jeta, vos. Porque, porque de eso había mucha gente. En la escritura, no, está notable. Te diste vuelta y la otra persona desapareció. En la otra te dice no y dices, ah, bueno, está, Le dimos la cuesta. Sí, quedás ahí en un momento. Es espantoso. Mucho más fácil desde que pa, me las dos frases peores de la historia eran te quiero como amigo, esa era. La friendzone, la famosa friendzone. Te quiero como amigo era como que te pegaron una patada en la frente. Y la otra era, voy al baño y ya vengo. Es una gilada en realidad. Porque y en realidad... quedabas 20 minutos diciendo, creo que. Y decías, no, pero capaz que vuelve, pero 5 minutos más. Y no. Pero a las mujeres también nos pasaba, era durísimo, porque te gustaba a alguien y como que se le intentabas manifestar, pero el otro, o sea, también nos metía en esa, ¿no? Y vos que como mujer sos un hombre de bien, ¿cómo recibirías ahora, o cómo me parece te gustaría? Que estamos exagerando todo igual, ¿eh? Tampoco que nada. Que ahora cualquier cosa que va a ser mal tomado por la mujer. No, pero capaz que hay más cuidado. Y lo está diciendo Majo. Hay mucho más cuidado. ¿Cómo te gustaría que fuese un encare entonces? Como el de este susodicho que te dice, ¿da para tomar un vino? No, no da, no pasó nada. O vamos a tomar una, o vamos al cine. A mí me parece que el humor siempre es un buen canalizador y que la honestidad en ese sentido. Creo que tipo... el límite en el cuerpo, hoy que hablaban de eso, el límite en el cuerpo es que creo que lo sabemos todos. O sea, uno le vas a decir, oh, qué buenas tetas tenés. O sea, nadie lo va a tomar a bien. O sea, hay límites. Y los comentarios sobre el cuerpo ya no están tan bien vistos, pero la demostración que era lo que preguntaba Gonza de vos me atraes,
me pareces linda, me pareces lindo. ¿Cómo gustaría ser heladero, como... por ejemplo? Bueno. ¿Pararte separar? No, pero no hay más marcas, ¿no? Sin parar hace 30 años. Te pongo una sandía en la boca, ¿por ese lado no? Hasta que se hiciera, ¿no? Estoy tratando de que me dijiste que el humor te puede andar bien. Claro, estoy yendo por el lado del humor. Pero claro. ¿Cómo gustaría ser heladero, pararte sin parar? Es de las mejores del mundo. Sin parar ya no existe. ¿Cómo incluso cuando tratamos de enfocar esto más o menos terminan en el barro? Ahora lo que yo no entiendo es si el humor siempre es un buen canalizador, ¿cómo te fue tan mal, Pablo, si vos sos un capo cómico? Y pues no hablaba por el pánico, la vergüenza, todo. En vez de mensaje, Majo dice: yo me encargué a una veterana compañera de laburo y el otro día la compañera de sección me dijo que no le gustaba como hombre. Adelante de ella, durísimo. Que no gustaba como hombre él. Sí, claro, terrible. Quedó después, ¿a la misma que él se encaró? Sí, supongo. No, la compañera. Y usó una vocera ahí, claro. En un momento es timba, es tirar. Lo que pasa es que para mí la estrategia es ver si hay más señales que... Claro. Se señale como para tirarte al agua. Sí, pero mi sensación es que los hombres, esta historia que vos contaste de Tabaré, los hombres leen menos las señales. O sea, vos puedes estar siendo muy explícita, o sea, por eso digo que hay que ser honesto. Y si perdés, perdés, que es duro para una mujer. Ni les digo lo duro que es, tipo, jugártela como mujer y que no haya agüita, no haya areneta, porque es peor lo que te sentís. Claro. Pero que los hombres leen menos señales, o sea, a veces me ha pasado decirle, vos te estás comiendo los mocos, o sea, te está, pero con alguien que está ahí, vos no te das cuenta que te está tirando onda. No, no, creo que somos analfabetos. Lo que acá del sindicato de hombres, te pedimos a vos como representante de la mesa ejecutiva del sindicato mujeres, es cuando vos vas a un país donde el alfabeto es otro, como Rusia, por ejemplo, el alfabeto cirílico. Lleva el Google Translator. Claro, poné señales claras. No cruzar, poneme un hombre con un auto atropellándolo. ¿Entendés? Sí, es porque difícil. Si vos ves que somos analfabetos... Sí, yo más que produce que use una remera que diga, faltame el respeto, por ejemplo. No. Claro, va por, un poco por lo de Pablo, sí. Pero lo que pasa es que Pablo, ahí ella no está seleccionando, está como abriendo el juego. No, para ir empujás a la muchachada que junte bravura y se anime. A hablar, por lo menos. Después vas despachando a uno, si querés. Es terrible porque la idea que tienen muchísimos, incluso lo he hablado con parejas mías, de que se criaron en un mundo en que estaba muy mal visto que te rebotaran, o que siempre pensaron que la mina linda no les iba a dar bola, y después, años después, descubrieron que esa mina les gustaba y no se enteraron. O, por ejemplo, el daño que le hizo alguien que yo conozco, que le dijo, pa, mirá que sos feo, ¿eh? Esa clase de comentarios, que yo quiero creer que entre las nuevas generaciones ya no pasa tanto, después lo setea para algo de que esta mina no me va a dar bola. Esta mina no me va a dar bola. Y todas las minas del mundo le dan bola a tipos que no les parecen a ustedes suficientemente atractivos para el estándar de ellas, digamos. Qué buena charla técnica. Es para salir de noche después de esto. Que ahí coleteado. Hay que ir al frente. Chao. Hay que ir a Miriam Marnes ahora, que me tiene loco ahí. Me aparece siempre en Instagram. Tengo un par de pendientes del liceo. Las voy a buscar. Gracias, yo lo que Majo. Creo que tenemos que aprender todos es que hay que tirarse al agua, pero hay que ser bondadoso con lo que respondés. Es tipo, bueno, no pasa nada, simpatía y otra cosa. Y lo de los caballeros no tiene memoria, para mí las damas tampoco. Es como, una vez te dijo, bueno, te olvidaste. O sea, como alguien me dijo una vez, yo me agaché y vos me diste la mano. Siga, no me enteré de nada, somos adultos, no me acuerdo que me dijiste esto nunca. Te morí la vergüenza. Gracias, Majo. De nada, chao. Antes de cerrar, dice uno acá, mensajes. La gran diferencia con las redes es que si estás en un boliche no podés mostrar una buena parte tuya por el ruido, etcétera. Pero luego si te pasan un Instagram ya tenés un pie adentro y después concretás al resto mostrando tu virtud. Yo siempre digo, gracias a las redes comí mejor que si eso lo hubiera hecho en el 1-1. No, también aparte aparece... Tu virtud puede llegar a ser en esa. Las redes aparece otro tema también, que es el saber escribir. Por eso, vos, Jorge, sos disléxico, de verdad. Impresionante, claro.
corrían las ciclistas. ¿Por qué? Preferían charlar más rápido. Yo te mando un audio. Pablo, no que te escribas, te mando Pablo un audio. Se acomodó, no, giró la silla. Sin saber escribir. Dijo, ¿qué es ahora? ¿Dónde he llegado? ¿Dónde he llegado? Pero te voy a decir una cosa. Y le pones enviar a todos. Y le llega a todos los contactos. Así, ¡plima! No solamente que no se escribe. Tampoco manejo la tecnología. Probablemente el mensaje te termine llegando a vos, Pablo, y no a la destinataria. ¿Cómo estás, fenómeno? Sí. Buenas tardes, Uruguay Deportivo. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Dos cosas, a mí me pasó eso. El otro día estábamos hablando de los 100 metros llanos y teníamos a Usain Bolt del otro lado. Y a Luis. No, a Ben Johnson por la furtada. Si quiere pelear, no vaya. Ay, ay, ay. Y un poquito más atrás está el otro. Que vaya el viernes a la fiesta de Cordó, que ahí se dan como que andaba y no tuerce. ¿Ah, sí? Ah, sí. Esperá, a mí me pasó con una. Hay una de la intendencia que me gusta a mí. ¿Eh? Una inspectora. ¿Qué? Sí, pa, en inspectora. Yo fui, y el otro día, claro, no entendió lo que yo le. Se metió al ruedo a ella para sacar el animalista y yo le tiré un chorro caliente, ¿viste? Aproveché la protesta y le tiré como un chorro caliente, tipo, hola, ¿cómo andá? Pero usted quiso llamar la atención así. Patricia, le dije, y le tiré así y yo. ¿Puede creer que hizo la anuncia ahora? Qué increíble, ¿no? Pero no está entendiendo mucho todo lo que escuchó Majo, no. Y yo sí, claro, yo le tiré, tipo. No, pero no me da otro lugar. Pues estaba distraída con los animalistas y yo le tiré con el termo. Patricia, le dije. Y le mojé las patas, ahí se quedó mala, ¿eh? No es una buena forma de decirlo. Claro, los otros canales se cebaron y le pegaron unos rebencazos, cosas y. Qué lío, qué increíble. Acabo de quedar soltero con 38 después de años de relación. Con todo lo que están diciendo, cuando tenga que volver a las canchas me voy a querer morir. No, el tema son las redes, me parece, la jugada, ¿eh? ¿Es por ahí? No, que vaya a la fiestota esta el viernes, va a ver cómo. Ahí. ¿Usted muerde en la fiesta o algo? No sé de qué fiesta está hablando. Decí que Usain Bolt y Carl Lewis no se animan a hablar, diciendo la verdad, pero. Es del hermano del Diego, acá, como amigo nuestro. Que hace la fiestota esa y yo fui una vez, líder, mirá que. ¿Pero qué fiesta está hablando? La del cordón, la cervecería, acá a la esquina. Ah, cordón, ¿cómo se llama? Beer. Cordón Beer. Sí, mirá que esa, una vez fui y casi no salgo vivo. ¿Le fue bien? Yo casi no salgo vivo. Ah. Ojo que se le empieza a mezclar el carrete de la foto. ¿Qué pasa? Toca vinilo. ¿Qué pasa? Bueno, pausa que es tardísimo, ¿no? Dale. El Piñe quería ser Omar Gutiérrez, pero quedó más como el Colorado. Presentó la línea El Natural de Centenario. Únicos, sin conservantes artificiales. Uf, excelente, Alvin, música al fin. Otro dice, todos son WhatsApp. Excelente, Manquito, músicos de verdad. No los marqueros mediocres que le gustan a Rigoberta. Fuerte. También, ojo, llegan de las otras. Despertador urgente cuando arranque el bloque. Este fuerte, también dice, qué ganas de tomar un cuartito de tripa con este tema, dice otro. Jorge, no mandes audios porque te comes todas las S. Mandá solo emojis. Es fortísimo también. Para que dice, ¿por qué cada vez que está Lalo se escucha música de viejo hippie progres? ¿Por qué viejo hippie progres? Sí, igual, esto es una parte psicodélica de los Beatles, pero los Beatles no es un grupo asociado al, sí. A los progres, hippie, o más parte. Fuimos a buscar al resto de los conductores y dijimos, estamos al aire, para un minuto. No sé, de una, ellos ponen reuniones de 1 a 4. Así que podemos hacer un silencio. Tenemos que vender algo, Valdemar, sí, porque señor. No es para nosotros. Sí, esto sí que es para la audiencia. Ponemos música de juego, Alvin. La semana próxima, seguramente el martes, estrenaremos un nuevo espacio, un nuevo juego. ¿Qué va a ser? El viejo y querido juego de preguntas y respuestas, con una dinámica muy sencilla, muy conocida, con preguntas aleatorias, de temáticas variopintas, desde animales, plantas, cine, fútbol argentino, banderas, capitales, geografía, ciencia, lo que carajo sea. Se van a elegir 3 oyentes por martes. ¿Cómo se inscriben para ser uno de esos 3? Ingresando a las redes del programa, busquen el formulario y si no, pídanlo por WhatsApp al teléfono nuestro, que es el 091-995-000, y pongan la palabra formulario, así podemos saber qué es lo que quieren y se lo hacemos llegar. Cosas importantes. En caso de ser sorteado para participar, tiene que anotar, y va a jugar el que esté anotado. No puede decir, ay, anoté a mi madre, que es la que sabe. Lamentablemente eso no se puede. Así que no sea cerdo o pícara y... anotate vos, que sos la que vas a jugar o sos el que va a jugar. No anote gente para más chances porque no corre. Si te inscribís más de una vez, las chances de salir sorteado va a ser solo una. No importa, esto no es cuantas más chances, más. No, señor, es una bala per cápita, listo.
Vamos a un software que unifica todos los contactos en uno solo, por más que se anote varias veces. Así que no tienen ni por qué gastarse, no se molesten. El lunes antes de la etapa se va a sortear quiénes son los tres y se les va a avisar con la temática correspondiente y con premios ricos, ricos. Sí, que... El link ya está en YouTube, lo están viendo en YouTube. Que no hagan la del 30, porque el año pasado no hicieron la de que anotaron a un pariente. O no se animaban a participar, decían, ah, no, participa claro. Mi primo. No, dijimos, no, tu primo no, la que salió sorteada sos vos, así claro. Que vas vos. A veces aparte no pueden, ahí mala suerte. Porque... Sí, y ahí ahorramos trabajo, de que poner a, nos mata porque no podemos poner amigos a dedo en eso. Nos mata. ¿Están hablando del formulario? Sí. Del juego que vamos a hacer, el horóscopo. ¿Pero ya se dijo algo? No. No, del premio. La no. Dinámica de cómo participar. Sí. Ah, ok. ¿De qué días va a ir y todo eso? Sí, los premios no son... Aviso que no son. Termo de Joel no son, porque si no después tengo lío yo. No son cosas que tenía pendiente en la oficina, tampoco son. No son los vinilos de Gonzalo y tampoco... ¿El traje acento. De vacunito? Ah, puede ser ese, bueno. Porque nos molesta la oficina. Sí, ahí. Por eso. Y tampoco es hay un traje murguista que siempre anda en la vuelta ahí. No tengo en casa. Porque no tenía lugar acá, todavía en mi casa. Y después tampoco es una cita con Berch Rupeñán. Porque vi la gente dice que encanta Berch. Y los mariachi que se contrató Petit. Pero no está tampoco. El premio, ¿sí, no? ¿O está? ¿El premio? Ahí está. Está. No, hoy no podemos anunciar, pero está. Muy bien. Encaré a mi pareja hoy. Esto fue en el 99. Él creía que yo era demasiado para él. Si yo no lo invitaba a salir, no estaríamos juntos, dice este oyente. Otra persona cuenta que donde está el negocio son fiestas puntuales, electrónica o algo, o fiesta tipo friendly, que ahí se da tiroteo fuerte. ¿Sabes que siempre me pongo? Todos hacemos esa. Todos esa situación la hemos vivido. Que es. ¿Cuántas veces? Yo tenía muchas amigas mujeres también, ¿no? O sea, mi barra de amigos eran hombres y mujeres, en el liceo sobre todo. Uh-huh. Y me acuerdo que con muchas amigas llorábamos la milonga por no el amor no correspondido. Y muchas veces vos decís, vos, ¿por qué si estamos acá llorando la milonga? ¿Por qué no nos enamoramos entre nosotros? Claro, claro. En vez de estar llorando por otros. ¿Me explico lo que te iba a decir? ¿Por qué no llamamos en permanencia? Claro, está para acá. Somos amigos, le llamo bárbaro. Vamos claro. Para afuera. ¿Cómo no nos vamos a la calle? Y vos estás llorando por Pedrito y yo por Marianita. Bueno, pues el humano es un idiota, Jorge. Un plama, acá estamos. Igual, muchas veces estás tan mal que decís, yo ni siquiera. No soy digno para. De vos, ¿entendés? No vos jodan, estás llorando chico. Porque perdiste la semifinal de la Champions y yo. Perdí el torneo de permanencia. Y la sí, otra persona bueno. Piensa lo mismo. No jodan, siempre ganan los y las lindas. Desde el principio hasta el fin de los tiempos. El primer contacto es visual y físico. Eso es así. Yo creo que después se puede ganar. Se puede levantar. Pero, puede andar, pero puede. Es evidente que la ventaja es. Está mal. No, el tema es, estoy sentado hoy en Instagram, pero hay un divorciado y no sabe cómo entrarle a Instagram. Yo no entiendo cómo. No, sigo sin entender cómo se usa, por ejemplo, para subir cosas al tiraldo. O sea, no podría tirotear por ahí. Bueno, no entiendo pero la dinámica. Un guacho joven de con sí, laburo claro. Y le decís, explicame más o menos. La básica, sí. No, y me parece que básicamente pues tampoco te interesa, ni querés, ni lo necesitás, ni nada. En mi barrio, el zapito, el carnicero levantaba como loco. ¿Con Instagram? No, en la carnicería. Porque tenía un tic y hacía así con los ojos, te guiñaba todo el tiempo. Ah, cerraba los ojos. Y las mira pensaba, mirá, me guiña el zapito, claro. Y el carnicero tiene carne barata. Y te hacía la de te ponía el kilo picado. O sea, era como que tenía una metralleta de... Sí, y era que tenía un tic nervioso. Y siempre ganó como loco. Y iba bien. Sí. ¿Cuál de usted que sabe mucho? Dice, hay alguien dice, arranquen para lo de Anita o los pinares que ahí se van todos los maleficios. No, los pinares y para te pinares? Tiro otro. No sé, yo... Porque yo tengo amigos que salen. ¿Dónde es Los Pinares? Los Pinares es cerca de ahí de esta puntualista que queda. Pasa que la referencia que voy a dar. Por 8 de octubre y Centenario, por decí ahí. ¿Es la puntualista, Rafa? No, es que no me acuerdo el nombre. De 8 de octubre y propios. A ver, por ahí, a ver. Por ahí Los Pinares. Pero es un club, como si fuese un club de bochas. Una cosa así. Pero se enrarece el ambiente. ¿Pero qué estilo, Rafael? ¿Cumbia? Pero estilo. ¿Cumbia murga joven? No. Cumbia de verdad. Hay gente que le gusta la cumbia de verdad, no simulacros que dicen que le gusta la cumbia. No, perdóname, yo estoy alineado totalmente contigo, pero tengo otra definición, que es lo que escuchan cumbia sin culpa. Claro, sin culpa. Personas más grandes. Yo el sábado voy a ir a levantar vieja del PAN.
¿A dónde? Pará, el MAP se pica y ahora hay uno nuevo. De 20 a 23. Que vos lo conocés, Jorge, que es el Club Osolana. Sí, ¿no? El Osolana. Donde salió a Catalina. Claro. Bueno, ahí parece que se está quemando el canto. Ahí va, Seija. También ese estilo. Sí. Cumbia. Cumbia, cumbia. Mirá. Donde van a veces algunos artistas de cumbia que quizás no conozcamos. Y gente que va a bailar cumbia y también. No hay una alianza ahí, ¿no? Nada. Claro. Tengo la percepción. Se quema la violeta de matrimonio. Y la audiencia me olor a divorcio ahí que es impresionante. Sabes que tengo la percepción y capaz que la audiencia me la puede corroborar o no. Evacuar sería el verbo. ¿Cómo? Evacuar. De que, como si vos hay un olor a divorcio bárbaro, hay como una segunda vuelta, tercera vuelta en algunos casos. Hay olor a retención judicial. Hay mucha gente grande saliendo. Son los que no manejan Internet. No, no, con Internet. Te pongo dos ejemplos grande claros. ¿Grande que más de 50? Entre 35 y 50. Te pongo el ejemplo de Sanata. DJ Sanata. Hace cualquier... Gonzalo, ¿no? Sí. Cualquier... ¿Qué, Gonzalo? Ah, no, pero no Gonzalo, lo Gonzalo le hace la publicidad en el programa. No estoy quemando nada. Pone las entradas y las agota en dos horas. Impresionante. El público mayoritariamente de 35 para arriba. Claro, Cumbia Club, esto de Cumbia Club. ¿Cumbia Club se llama? Sí. El Club de la Cumbia. Por todos lados me decía que es un jueves por mes. Llegó a ser por semana. Que las entradas están agotadas de acá para tres jueves más. Fui a la cancha de fútbol 5. Hay como mucha movida de ese tipo de público. ¿Cómo nadie hace un boliche llamado Balotage? Segunda vuelta, claro, pasa que hay alguno que quedamos como por Putin. Claro. Sí. Johnny Madurismo se tiene que llamar. Claro. Una dictadura de Fidel Castro. Vamos por tercera, cuarta vuelta. Al contrario, mucha democracia. Muchas vueltas hasta encontrar el candidato. De los Solanas salió la murga gente grande este carnaval, dicen por acá. Yo soy hincha de Zamora. Hermoso club de los Solanas, hermoso club. Nos echaron por llevar gente. Eso fue alucinante. Pará, yo creo que en varias de esas fiestas igual se da otro fenómeno. No es lo mismo Cumbia Club y la fiesta de Sanata que los Pinares y los Solanas. No, estamos de acuerdo. No tiene nada que ver. Estamos de acuerdo. Los Pinares y los Solanas es... La de Rux to Resver, acá. Ay, carbón abajo los ojos. Corega abundante también. No, y ¿sabes qué, Pablo? La gente entra. Esto es Esparta, dice. Esto es Esparta. No, no, Rafael, pará. Tengo clarísimo. Más pareja que va, tengo clarísimo que no es lo mismo, pero al contrario. Yo lo que te hice fue reafirmar que en un espectro social distinto, pero compartiendo más o menos la misma edad, hay muchos nichos que están. Yo fui una vez. Que están jugando, ¿me entendés? Yo fui una vez al Tropi, no hace mucho. ¿Y sabes qué tiene el Tropi? Mozos adentro. Qué cosa linda. Sí, claro, ¿no? Y cerveza al litro. Cerveza al litro y mozo. Claro. Y después el Tropi, toda la música mozos de que pasa. Que saben tu mesa y saben lo que tomás. Qué gente de y se los calza. Yo fui para ahí y una señora me dijo, muchachito, me dijo, ustedes no son de acá, me dijo, ¿no? Yo dije, no, ya nos dimos cuenta, y se me tranquilo. Me hizo así, una clara, oye. Claro. Es una pavada la cancha ahora. Estoy soltero después de 14 años. El lugar de segunda vuelta de Montevideo se llama Garrison. Todos más 35, 40 y largos. Sanata, fui. Más 35 también. ¿No? Nunca fui, me hablaron. ¿Garrisonero? Muy bien. ¿Garrison o Harrison? No, es enfrente a la ex facultad de agronomía. ¿Harrison? ¿Dónde era? Agronomía. De veterinaria. ¿Cuál era que está ahí? ¿Dónde era el cimarrón? Ahí es Garrison. Una de vieja alzada. Qué horrible, cuando ya somos la generación. Dice, claro, ¿dónde era? No, pero los que van a Harrison, nosotros vamos lo más tranquilo, vamos ahí. Se llama así por la serie Peaky Blinders. Mirá, te voy a decir, muy bien. ¿Garrison muy bien? Sí, fui dos veces seguidas antes de entrar en la tercera vuelta, Garrison, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Antes de conectarme con la persona. Después, muy bien. También puede errarle porque los boliches cambian. Acá, frente a las flores. Frente a las flores. Patrick's. Bien. Me dijeron que el solterón que está escuchando. Es otro Patrick hoy, me dijeron. ¿Eh? Me dijeron que es otro Patrick. Ah, es otro que yo fui. Sí. Vivo a media cuadra de los Solana. Los sábados de noche aparece la campera de cuero fuerte y olor a perfume de litro. Mucha marroca. Claro, boludo. En el Los Solana y en los Pinares, te paran una vez para atrás 20 en la puerta y baja...
¿Sacás? Mucha barroca. Mucha barroca. Mucha barroca, líder. Meten 4 o 5 bandas por sábado. Mucha carne macerada. Claro. Es más 33. Un olor a brasa, fijador de pelo. Fijador de pelo, sí. Oh, mucho pachuli. ¿Sigue existiendo la gomina Éxito o ya no? Ya no juega. En los Solana hay mucho Colbert. Pero para 5 orquestas, entonces es un tremendo. ¿Qué es la propuesta de este sábado? Pero mira, este sábado, la auténtica, la decana, Damián Lescano, Diego Salomé, Néstor y Santi Lozano y la vieja escuela. Somos tu boliche y somos tu lugar. Los Solana. Está formidable. ¿Dónde es bien? Perdón que me... Los Solana es propio. Claro, el Club Solana ahí la vuelta a la pista policial. Entre propios, es una parte que propios y Luis Alberto Herrera están separadas por 2-3 cuadras. Ni una mujer. A una cuadra del hospital policial. Está el hospital policial por ahí. Estaba pensando que... El 2 te sirve, te deja ahí cerca el 2. ¿El 2 Lezica? Sí, Zamboa. No, me quedé pensando, ¿qué pereza era un boliche, no? Así de baile todo. ¿No para mí, si vas como observador externo, antropológico, como, está de más. Puede ser. Está de más. Lo que pasa es que me muero por meter. Pienso y me da una Solana, un Los Pinares, me muero por meter. Después al final me gano la pereza y no voy. Pero claro. Pero me... Aparte de ahí siempre... Sí, ¿sabes qué me gustaría, Garrison, aparte de llegar? ¿Garrison es? Sí. Bien. No, pero yo quiero llegar. Estás en Valentona. No, no, la que se hace fuerte en Garrison es la arma, dicen varios. ¿No? Buah. Dicen varios mensajes. Qué rápido que son para el pique. Le manda mensajito antes, le manda mensajito antes. Aparte, pará. Creo. Pero aparte, si venía, no, veníamos bien. Hay como 6 mensajes. No. Yo uno lo puedo dejar pasar. No. Todavía estamos esperando la canción. ¿A quién le importa? Pero ya metiste la arma, bien. ¿Sabes qué? Quiero entrar a Los Pinares o a Los Solana y una mesita, tener una mesita ya reservada y comprar una botella de Caballito Blanco. Bueno, yo esta no, y el corte gratis. Una botella de Caballito Blanco, pero dejársela al mozo. Esta de Caballito Blanco trayendo. Es la mía. Esa es la mía. La AMI. ¿Vos? Serví. Acá serví, una habitual. Mandale, que... mandale. Pero y no... miro la mesa al lado. Pero no que te la deje arriba de la mesa. No. Se ve y Rafa, se ve bien para buscar allá. Dicen que un habitué me está escribiendo, dice que ya está reservando para nosotros y hay negros. O un blue, etiqueta negra. Para no quiero etiqueta negra. Sí, etiqueta negra tomamos cualquier bar. Cuando éramos chicos, aparte que yo me acuerdo, le explicaba otro día a mis hijas. Cuando yo era chico, tener un caballito blanco era... ¿Estás loco? Tocar el cielo con las manos. Era imposible. Era de gente de Wander eso. Era... El claro, caballito blanco, y ahora, pará. Y ahora los guachos le decís, foto, ay, caballito. ¿Estas fotos dónde son, Juanjo? En los Solana. ¿Esto es en los Solana? Hay carencia, ver, hay carencia. Para, hay que ir. Sí, es en Solana, las cortinas todavía del 2004. ¿Sí? Ahí hay carencia, hay que ir. Claro, mira lo que sé. Ah, sacando la remera. Para, ese es el baile. Están sacando la remera, uno. Y ve al rodicino abajo, hay un viejo parecido a rodicino ahí. ¿Ese es el boliche que estamos hablando? Estamos hablando de dos. Que Jorge Garrison bien dijo. Yo estoy hablando de Los Pinares y de Los Solana. Pero preguntame si fui alguno. ¿Fuiste alguno? No, ninguno. Pero Garrison me dio otro perfil, no este que estamos viendo. Lo que describió Rabel. Sí, claro. Estamos hablando muy amplio. Estamos hablando. Perdón, Garrison, yo igual fui hace 2 años y medio. Pero, ¿no? ¿Cómo estaba? Bien. Dame que me. Los boliches cambian también, ¿eh? Viste que a veces cambia el público. Para, esto es lo que describe Rafa. Para mí tiene que tener mesita donde sea. Sea Garrison, sea este. Pero mesa que vos tengas la posibilidad de sentir. Esa foto que es tuya. Es imperdible, ¿eh? ¿Entendés? Sí, la mesa es tuya. Pero no y, solo y eso. Y la botellita de Caballito o de J&B. Se hace muy fuerte el bomberito en el Solana. Ahí los bomberos trabajan muy bien ahí, ¿eh? Se ve que tiene el permiso de bombero. O sea, al día. En varias fotos aparece un bomberito. Pero capaz que es el mismo bomberito. No, el otro estaba más a cobaina. ¿Quién se fija en esa cosa? Él no se fija si hay una chiquilla que le gusta. Pablo es capaz de no coger ahí. No coge. Él es tan guapo que va a ir. No, no levanta. Pará. Pero ¿sabés qué? Te lee todo lo que la letra chiquita del bomberito. Vencido nocturno de mi tema. ¿Sabes qué me da rabia? Te dice. No. Ojo, bomberito. Te quedan 2 meses antes de ser. Y sabes como diciendo, soy un crack. Y todo esto está cogiendo. Esto, boludo, no con las minas para todos lados. Y no tienes ni idea cuándo vence el bomberito. Qué boludo. ¡Qué peligro! Voy a querer una lanza por nosotros, los terrajos. Porque los progres que ahora, ay, me gusta la cumbia, no sé qué, van acá uno que hay acá a la vuelta, que tiene una canaleta en el medio, que en la vaca loca, no sé cómo se llama, que va la para vaca ahí. Azul. Eso, ay, pasamos cumbia, somos cool, pero estos lugares no van porque son terrajas, dicen.
Anda. Pero para la vaca azul tiene 30 años. ¿Por qué tiene el boliche? Si tiene 30 años. Por el preobrerío. Claro, el problema no es el boliche. No, son el preobrerío. No, pero él le pega al boliche. Lo mismo que pasa con el Brecha o, claro, u otros lugares. Brecha, bueno, es un amigo nuestro, el otro día vinieron y trajeron bizcochos. Son unos cracks. Y ahora acá a la vuelta, ¿sabes cómo nos va a venir esa panadería? No, pero acá hay uno que, mira, no va a calentar, Porque a usted le conviene. Pero vos sos todo lo que sobre. Te tengo que explicar que es un personaje. Usted le conviene cuando es progre y cuando es progre. Eran 7. Llega a todos los públicos. Pará, el cumple de Nadia otra vuelta en el Solana. El cumple de Nadia que pusiste recién en el Solana, por favor. Pues, había un notero en la puerta de Solana. Claro, con un bat que decía Solana. Y el gráfico fue el cumple de Nadia, hacía como un limpia para la brisa. Jorge. Yo lo que digo de la mesa. Volvamos a la mesa, que es lo que nos importa a nosotros. Servilletero papel. Yo lo que digo de la mesa es que me importa porque me lucha contra la pereza. O sea, eso que yo digo, de qué pereza era un boliche. Estar apretado, claro, llena de gente. Estoy una viejo, mesa clave. Una mesa. Sea en el Osana o en el Macheto del mundo. Osolana. Sociedad Recreativa Osolana. Ese. Que me pueda sentar y sepa que tengo un lugar fijo ahí. El cumpleaños de Nadia. Poné el play. Mirá la animación. Mirá la animación del cumpleaños de Nadia. Debe ser mago el entrevistador por la pincha. Le cumple Nadia. ¿Qué? Hoy es tu cumpleaños. No. Sí, es mi cumpleaños. No, muy feliz cumpleaños de todo el staff, te decíamos. ¿Cómo estás pasando? Bien, ya vengo festejando desde ayer, después de las 12 ya empecé. Así que espero hoy terminar en familia. ¿Qué hiciste? Decime. No, y ayer salí a bailar. ¿Dónde fuiste? Y ayer estuve en el Montevideo Music Box. Nada, un ratito ahí. Mira la cámara. ¿Amigas con amigos? Sí, amigas. ¿Y noche? Sí, y mi hermana. ¿Te gustó? ¿Anchi te gustó? Bien, Anchi dice que sí. Ah, sí. Bueno. ¿Cuándo va a abrir? ¿Este viernes? Subo como un loco. Se posee yo. Pablo, en la silla. ¿Sabes qué me pareció? Encontraste por fin tu lugar. A los 45 años que te vos ves ahí. Me puse nervioso, se empezó a balancear en la silla. Como un muñeco que está por caer. De la góndola. Así fue cuando entraste con el pan de molde al hombre cuando fue al chui. Impresionante. Formidable. Ah, conseguí una mesa, Rafael. Vos llegás. No, conseguimos una mesa. La pagamos, conseguimos. Hay que reservarla. Sí, sí, no. Vamos, conseguirla. Yo este fin de semana no puedo, pero el otro tampoco. El otro te digo que sea. Lier Garrison. Ah, vos ya. Bien. Hace 2 años y medio. Patrick. Claro, te dice, bien. Está clara. Hace 2 años y medio. Que, pues, lo aclaro por varios motivos. Pero además porque. Por supuesto. No, pero el principal motivo es para saber que la información que vos estás dando. Desde hace bueno, 2 años. Uno calcula que. No está actualizada. La pizza Talbar, exquisita. Yo la probé hace 2 años. Claro, capaz echaron al pizzero. Pero si querés, preguntame. ¿Garrison? Bien. Nadia es la hija del dueño de los Solana. Pablo, ahora sí. La familia atiende la barra y sale en la escuela de samba. Los Solana igual no. La familia Cáceres trabaja. No tenía un dueño, o sea, es un club. Concesión, no, debe ser el dueño del boliche. De la concesión. Pará, ¿y el otro cuál querías ir? Los Pinares. Asilo y propio, por ahí es. La vuelta en la comería. No sé, pero es por ahí la dirección. Yo una pregunta. Asilo es excelente. Buscame si querés Los Pinares. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta de hombre en entrada en edad? ¿A qué hora se pican esos lugares? Porque eso para mí es una gran barrera a esta altura. Ves, pará, Garrison es otra. Es no, onda. No, por eso, Jorge, no. Garrison no. Bien. No. Garrison es otro perfil. Espera, nuestra locutora canta, vale, en Garrison los miércoles. Ah, ¿sí? ¿Estás puntones ahí arriba? Sí, cantan los miércoles. Hay cantarola los miércoles. Por eso. Todo bien. Sí, Garrison bien, pero no. Porque eres otra. Claro. Mira que aparece aquella, hombre. ¿Qué dice? ¿Pero qué te pasa, enfermo mental? Ya me mandaron fotos. ¿No? Ahí está. Justo ese día había ido. Escotada, papá. Yo me voy y no vuelvo. No.
Jorge, no hay este fin de semana porque estaba en Villa Serrana, Jorge. ¿Cómo sabe que estaba en Villa Serrana? Me contaron también. Claro, ¿cómo sabe? ¿Con quién fue, Pabli? Con amigas de Sexto Oyente. ¿Y vos cómo sabes? Pues escriben los anormales, ¿eh? ¡Ay, los anormales, eh! Ah, pará, no me dijiste que era Se Pica, porque si Se Pica a las 3 de la mañana, yo lo llevo. Fui, Gonzalo, nunca fui. No, va a ser más temprano. Pero no seas malo igual, no te mientas, porque al vacilón vas a las 4. Vas. ¿Sabes? ¿Desde hace cuánto que no vacilón? ¿Tú hace año que no voy al vacilón? Desde el 2010. Ah, yo no tanto, pero hace año no voy. No llego, pero... vos. No llego. Me separé, caí en Osolana y fue como viajar en el tiempo. Lo más parecido al Éuscaro español que fui a mis 20 años y por error. Obviamente duré 2 horas y me fui, pero qué clima, jaja. Sí, mesita, todos los personajes y yo no amé. No entendí nada, lo juro. No, hay que ir, vos. Hay que ir a Osolana y hay que ir a Los Pinares. Es más, podemos la misma noche hacer las dos cosas. Y esa noche puede ser hoy. Que es pegado a la Gomería. Yo conocía la Gomería, pero ahora son de Los Pinares. En asilo y propio, la Gomería. Claro. La Gomería famosa. Se Pica también Los Pinares, ¿eh? Los Pinares es una casa que es un club de eventos, el club de fiesta. Y ahí. Hay... sí, esa, ahí va, esa es en la entrada. ¿Hay show pero en adentro vivo? Pasa. ¿Hay show claro, en vivo? Claro, entrada es divino. ¿Sabes dónde divino, Pablo? Jorge me tira a Garrison. Está todo bien con Garrison. Pero no está entendiendo. No está entendiendo la idea. ¿Cómo es? El viejo gaucho de eso en Camino Maldonado. Que ahí toca Abundante Carlos Corti. Ahí, claro. Seguro sí. Pablo le va a divertir pizzería mucho más esta que Garrison. Sí, claro. Porque Pablo tiene ese, qué sé yo, con esos ambientes. Cuanto más antropológica sea la experiencia, más me interesa. Claro. Hay que ir a las pizzerías que después hacen cumbia. El viejo gaucho. Y aparte, no solo entiendo el punto de Pablo, sino que lo comparto. Si en definitiva tu noche se va a desarrollar a diluir igual. En eso. Claro. No, y además no vas. Se va a desarrollar igual. Oh, por lo menos en un lugar donde te divierta y no a caretear. Los Pinares era el tío del Chino Recoba. Ah, no tengo Chucho idea. Chucho le dice. No tengo ni idea. Pablo, me tiraron un dato que me están arruinando. ¿Cuál? Se ve que se volvió a poner en pareja de nuevo. Carlos Corti no canta más. ¿Se retiró? Cuando está en pareja deja de cantar. Ah. Cuando se separa vuelve a cantar. Claro, Jimmy Castillo fue el RRPP de cuando era Patrick en su momento, antes de ser Garrison. ¿No? Son dos boliches distintos. Son dos boliches distintos. Es acá enfrente de las Flores. Claro, en la esquina de Blanes. Está, ese sí, ese fue Jimmy. Ese fue que cuando arrancó, creo que estaba Jimmy. El otro es enfrente a la facultad de. No me acuerdo si era la veterinaria. Sí, sin entender. Sí, ¿dónde era? Estoy a punto de calentarme. Mi prima organiza Los Pinares. Si querés, paso el contacto, Rafael. Claro. Ya hay varios compañeros y compañeras de la radio se están anotando para esa salida. Opa, Los Pinares tiene dos dueños de fiesta. Uno el viernes y otro el sábado y hay pica entre ellos. Después somos hinchas nosotros. Capaz que hasta el costado no comemos un tiro en una pierna. Está divino, es una noche completa. Gonzalo, redonda. Yo chupo. Terminamos todo en el filtro. Terminamos todo en el filtro con Gonzalo con el otro riñón agujereado. Carlos Corti no canta más, está casado hace años. No se retiró por eso, se retiró por gordo pajero, dice uno. Gracias a la esposa que nos está escribiendo. Vos mil trapila, está bien. Tranquilo, vos dale, Pablo. Vos dale. Qué fuerte, vos. Era un club de bochas, claro. Me voy, bro. Si vos tenés más viaje que Julio Alonso. Bueno, acá, pero o sea, la vuelta. ¿Se arregló el conflicto que tenías con el nuevo Rafa? Que te mandé la foto el otro día. El nuevo guacho de los camisetas de los jugadores. Yulay. Lo vi en el clásico y le tiré dos piñas. Sí. A la gente que lo vea que lo putee. Esto es por el Rafa, le dije. Tres botijas tiene. Yulay no sé si tiene. Debe tener alguno tirado en el cerro. Botijas sí. Porque era el cerro. Ah, el cerro. Jugó el cerro todo. Rafa, más que vos. Todo mejor que yo. ¿Serio, o sea, periodista? Claro. Todo. Es como el Marcelo Refresquini nuevo que tengo. ¿Cómo la vida te vuelve a poner gente que hace lo mismo pero mejor, eh? Una bronca, un asco. Y a este le da para adelante. Seguir también, le da a seguir. Juanjo Alcahuete, no lo sigas. No es que el DJ de los Olivos. Al Jabo también. Mirá, llega Bielsa. Vos no llegás a Bielsa. Al Jabo lo odio. Y al Guille Parado, amén, lo odio. Qué asco le tengo. Es sobrino de J.R. Los Pinares se pica. Es sobrino de un amigo, aparte. Enano de 0 a 6. Yo trabajo enfrente y lo que se ve, mi Dios, en mayo fútbol. ¿Viste? Ah, a la 0 llevo. Está a 0. Ahí estoy. Hacemos Osolana a Los Pinares. Yo lo que te digo, si tengo que hacer previa hasta las 3, no aguanto, me duermo, ¿qué voy a hacer? Vamos a las Flores hasta las 3.
Hasta las 2. No, a las 3 es muy, muy tarde. Claro. Para mí es. Ahora, Plata, a las 2. Para mí la noche es. Mirador Rosado. Milanesa, qué rico. A comer milanesa picada. Y nos vamos con olor a frito de ahí. Nos vamos hasta con tremendo olor a frito. Yo compro una fragancia Pinot Colver. El Colver. Y nos hicimos una camioneta de Transolini. Y le echo, así cuando entra, como Timoteo les pegaba en el pecho. Van subiendo. Sasa, adentro. Sasa, adentro. De ahí vamos. Los Pinares. Muy temprano. No, pero el mirador hasta te puede quedar hasta las 2 de la mañana. ¿Sí? Hablando con el Julio y un gato que está ahí arriba de la comida. Pero para, no hay. Perdón, ¿no se pican antes estos boliches para gente más grande? Dijo a las 12. 12, 2. A las 12. A mí a la 1 y media hay que arrancar para los Pinares. No, antes. Y ahí tenemos que alguna piña tiene que volar. Tenemos qué? Que poner un lío. No, no, se tiene que armar. Se hace muy fuerte. Yo acá me bajé del bondi. Los muchachos de los Solana han generado un ambiente festivo, familiar y de buenos vínculos. Si querés romper los huevos, anda a otro lado. No, por eso. No, o andá solo, yo no voy a ir. Yo veo que algo está en el ambiente enrarecido y digo, acá no vengan a quemar. Nosotros nos vamos. Que vaya el Chiquitapia. Pablo, Pablo. Con una campera de napa. Chiqui, ¿sabes cómo entra ahí? Bailé. Así caminando. Se hace muy fuerte la vendedora de Avon en los Pinares. Claro, es ese. Tengo dos amigos de 33 que andan bien para las piñas. No, pero no, nosotros no peleamos. Pero se arma un lío, acá nosotros no venimos a quemar. Pero no es la idea. Chau. Por eso, no es la idea. No es vamos. Un ambiente muy familiar. No vamos. No vamos. Sí, parecido al Club Anita, pero con más edad los Pinares todavía. Ay, qué divino. Ya van los tíos de los Pinares. Y ahí nos vamos a los Solana. A los Solana llegamos con el cuchillo entre los dientes. Nos dicen, me dicen acá el colaborador que los Solana. A los Solana entramos, mirá lo que te digo. Estamos en planes distintos, Jorge, me parece. Yo no voy. A los Solana entramos en la camioneta del Bocha Lozano. Entra el Bocha y entramos nosotros, ¿sí? Venimos con el Bocha, somos 12. Chao. Y nos quedamos ahí al lado del parlante. ¿Cómo hizo Fabricio una vez? ¿Cómo hizo Fabricio una vez? Una vez yo fui a la fiesta en el Prado y estábamos ahí con un amigo y de repente veo en el escenario a Fabricio armando, conectando cable. Dije, voy a conseguir un laburo, no le está dando. Mirá Ben Johnson, ¿eh? Y no, y como no lo dejaban entrar, agarró un parlante de una banda y se. Bien, Fabricio. Un crack, Fabricio. Vos, Jorge, va a ser un problema atrás de otro, Jorge. Yo no sé si. Ya tuvo tres líos, ya se coló. Ya tuvo tres líos, ya se coló. Ya se fue a otro boliche. La experiencia, así como vamos a ir al mirador, tenemos que ver si hay pancho en la puerta. Podríamos comer un panchito. Para no entrar con la panza. No puede no haber un puesto en la puerta. Claro, para no entrar con la panza. Pero no tiene por qué ser completa la experiencia. Puede ser sin violencia, por ejemplo. No es necesario. A mí me gustaría ir derecho para ahí, tener una mesita, tomar algo. Claro, y ser amigo de la gente. No, después de la pandemia, el Club de Anita me salvó la vida. Excelente ambiente. Con mis amigos llegamos a ver un veterano que se le cayó un frasco de perfume en el medio de la pista, lo juntó y se lo untó en el cuello y siga. Total. No hay mañana y se deja todo. Bueno, ¿cuál es el símil, ya que estamos, el símil azabache de hoy? No tengo ni puta idea. ¿Sí? Esa acción es más cheto en el comparativo que lo que era azabache, era más masivo, capaz, ¿no? Igual viste que azabache eran muchos azabaches, no solo en el tiempo, sino en la semana. El día variaba, claro. Variaba mucho, el domingo que el jueves. Los jueves, no, los miércoles salsa. Miércoles salsa era una cosa, los domingos era otra. Mm. Sí, pero siempre era tan amplio que era muy variopinto. Tenía todo. Exacto. Tenía todo. Siempre. ¿Y hay un mariachi hoy también? No tengo ni idea. Nada. Azabache creo que sigue existiendo, ¿no? No sé. El vecino enfrente a los Pinares informa que si se va antes de las 12, mujeres gratis y daiquiri gratis. La casa de daiquiri igual me queda, tendría que haber clérico. Allá en mi barrio, en el baile de mi barrio, tenían una cosa que era canilla libre de cerveza hasta que la primera. Vaya al baño, esto es verdad, lo voy a contar. Entonces hacía enfrente a la barra una tipo una jaula con valla. Y siempre demoraban pila la gurisa. Era solo canilla libre de cerveza para las mujeres. Hasta que la primera vaya al baño. Y un día arranca la canilla libre y a los 10 minutos una va para el. Para la quería matar. Y cuando sale le ponen la remera, la meona del baile, a su escenario y la botija era sorda. No. Ah, muy lindo. Está mal. No escuchó las reglas. Todo el primer bloque que tirado por la bola. Cosa linda los bailes.
Chicanetti, Calzalini. Un panchito antes de entrar a los Solana para esperar la camioneta del Bocha Lozano. Pero ya comimos milanesa, Rafa. No, pero hace 3 horas comimos milanesa en el Mirador y venimos, tuvimos un mucho rato en el Mirador, Rafa. No, la, me parece que querés concentrar demasiado en una noche, Rafa. En el Mirador tenemos pool. Tenemos milanesa, Rafa, como ron. Me parece que estás metiendo como 3 noches en una no va a poder ser. Pero si no salimos ni una, ¿qué querés? ¿Marcar 3 noches? No, lo que te digo es que no tenés que hacer todo, tenés que seleccionar. No es milanesa, pancho, lío, clarecó, cerveza, todo. Más 5 pomelos. Mesa, caballito blanco. 5 pomelos, Rafa. Comprá una botella de gin. Dicen que el azabache de hoy se llama Shelby. Ah, sí, iba el Yuri. Los domingos, se pica la cantina, es. ¿Dónde? No conozco nada. No sé, lo hacen en diferentes lugares. No, yo te he pintado. El Yuri va para ese. El último azabache estaba en el Puente de las Américas, no abrió luego su parate de verano 2023. Qué injusticia. ¿Cómo se llama? ¿Qué dijiste? Shelby. Nunca había escuchado. Oh. Pero debe ser recontra conocido, ¿no? Mm. ¿Pero Garrison cómo está, Jorge? Bien. No me quemé. Que no, loco, no me quemé del aviso de Quilmes de Argentina. Sí, ya lo. Que en realidad no es del aviso, o sea que el del. Claro, pero el del aviso de fue el que me quedó marcado. Que aparte se bajan los lentes en la nota. Manden propuestas para la sobremesa por Telegram y WhatsApp que opinamos tras la tanda. El Piñe, 20 años, 0 libros leídos. Tema número 1. En las casas de este país, este bendito país, como decía don Julio César Sánchez Padilla, ¿qué hay más? ¿Vasos de requesón o tapers de helado? De helado Cruffy, porque si vamos a nombrar una marca... Están los dos. Pues mirá que le con la prole ahora sí, también. También es cierto. Yo creo que hay más tupper de helado, ¿sabes? Sí. ¿Sabes por qué? Además, se porque se toma más helado que. No, el tupper se acumula más. El vaso se rompe. El tupper siempre. O sea, muy difícil que se rompa. Y además, el requesón no es económico, ¿no? O sea. Sí, bueno, el helado tampoco, pero. El tupper se tira más, el vaso se guarda más. Sí, pero el tupper tiene más funciones. Un domingo familiar. Tupper no se rompe. Lo tomás, lo bajás. Un tupper de 2 litros lo bajás. Familiar, sí, obvio. Un asado familiar un domingo. El requesón para mí te dura más en la heladera. Está, pero lo que pasa es que estamos hablando del uso posterior al uso. Sí, ya sé, pero digo, tenés más chance. Ponerle, comprás 2 vasitos de requesón al mes o 1. Y tupper de helado capaz que se compra más. No, el producto te dura más el requesón, seguro. Pero vos, ¿qué decías? ¿Que es más caro o cuál? No, mejor decía que era caro el requesón. No, es más caro el helado que el requesón. No, sí, está bien. Yo lo que digo es que en realidad... 130 a 450 por ahí, más o menos. Sí, 140. No, suena... 450 no, menos. ¿Perdón? Depende del tamaño. Me suena mucho más En una familia estándar no sé si veo el requesón. Pero capaz que es una percepción mía. Yo creo que es... Al revés, una familia estándar el requesón rinde. Los dos están, claro. Hay 60 tipos de queso untar. Requesón es una opción de 60, ponele. Helado, casi todas las marcas, su envase sirve. Ahora sí. Y aparte puedes guardar de palillo para la ropa. Mi perro toma agua de un tupper de 2 litros de helado. Claro, pero la variable de que se rompe más el vaso que el tupper también es cierto. Necesitas más reposición de vaso que de tupper. Puede ser. Un tupper, para que se te rompa un tupper, tiene que... El perro lo tiene que comer. Sí, o se te cayó del freezer y se parte. En sus casas, en mi helado, hay más tupper de helado. Hay más tupper de helado. Pero en Araminda, el 80% de los vasos son vasos de regreso. Se usa mucho como vaso... De afuera. De afuera o vaso de... Te cae gente. O de casa de... ¿Cuántos vasos tenés posta impecable en tu casa? No, entre 6 y 8. No, y tengo todos raros, tío. Claro, eso es la generalidad. Y tenés un respaldo de vaso de requesón. Soy reponedor externo de Conaprole. Se vende más helado que requesón. Acá hay más vasos de requesón en la radio. Que está perdido helado. Acá se roban lo que pasa. Los vasos... Pero los vasos de requesón no... Se ve que son robos finos. No, no les sirve cualquier vaso. Agua.
Dejé de comer requesón porque tengo como 30 vasos de esos y me da cosa tirarlos. No, no se tiran los vasos. Es un regalo para un recién mudado ese. Claro, para un recién mudado, para amigos que se van a ir juntos. Está igual, podés comprar otro queso crema o ser ecológico, como ahora en la intendencia Gualdemar. Sí. Y llevas el frasco de vidrio a la feria y te echan el del sallé grande, por ejemplo. Sí. Si querés ese queso. Para mí, igual, en la esencia de la pregunta, hay más tupper que vasos. Hay más tupper que vasos. Sí. En la respuesta, digamos. Muy bien, tema 2. ¿Cuál es la diferencia entre mucho y muchísimo? Para mí muchísimo puede tener una connotación negativa y mucho no. Sí, puede tenerla, sí, cómo no. ¿No será mucho cuando alguien es una cagada? Sí, ahora tiene esa nueva acepción, ¿no? Sí, claro. Wow, es mucho, es un montón. No, para mí la diferencia es... Tienes una cantidad, pero me cuesta definirla. La unidad de medida incluso. Para mí mucho es, puede ser hasta cumplido y muchísimo es realmente estás convencido que es una exageración. No es lo mismo mucha plata que muchísima plata. No, no, pero claro. Ponle, vamos a comer, pero ¿cuál es la diferencia? La cantidad de plata. Muchísimas bueno, sí. Más que mucho. Sí, está. Pero para las ravioles, vamos a esto hoy mismo. Hoy está clarito. Después de los pinares, nos vamos todos a dormir a casa. Vamos, compramos ravioles. Sí, bueno, largo. Estamos. Ah. Hola, ¿cuántos Felipe. Somos? Seguí agregando. 10. ¿Qué compramos? 600 ravioles. Muchísimo. Ah, capaz que es mucho. Sí, no, no, yo no, digo, mucho. No, ¿qué mucho? Ya sé que muchísimo. Ya sé que no es mucho. No, está tratando de hacerla. Compramos 1000 ravioles. Muchísimo. No, no me parece muchísimo. Con 1000 estamos bien. Ravioles. ¿Para 10? Sí. ¿100 no, ravioles no, por cabeza? Es muchísimo. ¿Viste? Se calcula 50, tío. Es muchísimo. Ahí va, vamos se a hacer así. Se calcula 50. Yo 50 ravioles. Yo compro 300, casi, sí, 300. 100 ravioles. No, es una demencia, Jorge. O sea, el stand, la fábrica aparte te dice que se calculan 50. 50, pero es poco. Y, no, al revés. No, 50 es poco. Sí, no. Sí, justo, justo. No, de hecho, en ningún bar o restaurante dan 50. La fábrica aparte te dice 50, pues siempre estira un poquito para arriba. No, pero pará, 50 te quedas con hambre. No te quedas con sí, hambre. Sí, bueno, está, depende del raviol también, ¿no? No, yo sí. Yo como más si hay más. Pero no te quedas con hambre. Pero claro, si comas más porque hay más, no quiere decir que te quedes con hambre. También es distinto. Si haces un fileto o nada, o aceite sí, y queso. Un estofado. Haces un estofado con carne mechada y. Igual no te quedas con hambre. No. Seguirías comiendo, pero. 50 está bien. 75 es mucho, 75 es 100 muchísimo. No, muchísimo, dice un oyente, es 250% más que mucho. Ahí va, ves, tiene que ser por ahí, tiene que ir por porcentaje. Tanta diferencia no, para mí, menos. 100% más ya es muchísimo. No, para mí el doble de mucho es muchísimo. Muchísimo es mínimo, el doble que mucho. Claro, eso. 100%. Ahí va. Doble. Cerramos ahí, el doble. Franco Romero jugó muchísimo mejor que Polenta. Para mí jugó mucho mejor, no muchísimo. Mucho es hasta por 2, muchísimo es por 5, por 10, etc. Las compras para el asado yo generalmente compro muchísimo. Sí, lo tenemos claro. Yo como cacho la cruz. En restaurantes se calcula en la porción 30 ravioles. Con razones que sea, claro. Sí, pero por eso te digo. Es uno de los grandes errores de algunos restaurantes que es pensar que darte poco está bueno. Pero ah, sí. Mirá, apoyando la teoría que es el doble acá, me dice un oyente, si a mucho le sumás mucho, te da muchísimo. Está bien. Bueno, está el doble. Por 2, tan sencillo así. Sí, sí, muchísimo es el doble. Sí, para mí un poco vamos más. Vamos caminando hasta allá. Voy, no es mucho. Son 10 cuadras, sí, capaz que es mucho. Son 20. Ah, es muchísimo. Hay encuesta en YouTube por lo de los tappers y el vaso de requesón. Pueden votar ahí. Muy bien. Tema 3. Tema 3. Tengo un amigo que vive en un auto chiquito. ¿Ah? Vive con un me perro. Me mataste la puta madre. El tema es que el perro pasa solo todo el día porque él trabaja. Y a veces viaja por trabajo. Yo ya le dije que me lo regale. Pa. Porque yo tengo un fondo grande y un perro, así el mío tampoco está solo cuando yo trabajo. Ahora él tuvo que viajar y me lo dejó para que se lo cuidara. El perro ya lleva 3 semanas en casa, ya que él se le alargó el viaje. Volvió y me dijo que le devuelva el perro. Y yo no se lo quiero devolver. Pa. Yo le di un tiempito para ver qué hace. Él dice que lo extraña, pero en realidad para el perro y para él y para mí, lo más lógico es que el perro quede. Sí, lo más ilógico es que este hombre haya tenido perro con ese. Claro, en un apartamento y estando todo el día afuera. Sí, sí, pero ahora que lo tiene es él también. Sí, también. Yo creo ¿A que. ¿Y a quién clavaba para darle de comer cuando se iba antes que a este mismo, supongo. Yo lo que creo es que este tiene derecho a decirle no te lo cuido más, pero no a decirle que se queda con el perro. No.
Claro. No, a plantear su queja, decir vos. ¿A qué tenés un perro? Es perro solo cuando vos querés. Claro. Aparte, si sigue así, en dos meses el perro ya va a querer ser de él. Ya debe querer ser de él. Por eso, ya. Tuvo tres meses ahora, los tres meses seguidos. Pero el tema es que, bueno, podés decirle, no, el perro no es más tuyo. Lo que sí le puedes decir para meterle presión es, vos, yo no te lo cuido más. O sea, si te vas de viaje, manejate. Claro, porque al final. Echarle presión, claro. Al final lo cuido yo. Ven cariño, cosa, el perro pasa notable y me lo saca. ¿Viste lo que hacen los traumados estos que se separan y llevan al perro una semana con cada uno? Pobres bichos. Sí. Eso, tenencia compartida. Qué gente que no tiene nada para hacer, bro. Qué rabia me da. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que le molesta eso? Porque lo deja mareado el perro, pobre, no sabe ni para dónde viene ni cómo hace, no es un gurichico. ¿Y los niños? ¿Y los niños? Los niños no le queda otra. Sí, ¿eh? Qué bueno, ¿qué es? Estaba esperando cuánto demoraba la comparación. Pero se preocupa por no los perros y no por los niños. No, pero los niños ya está, tiene que. Pero los perros. ¿Y o sea, la perra qué? Pero no entiende el perro. El gurichico sí. Y lo llevan una semana para la casa de ella, una semana para la casa de él. Y así están, pobre, los marean. Pobres bichos. Sí, alguien dice vos que lo denuncia a Cotriba y ya está. No, pero se supone que es amigo. Si no, no le cuidaría al perro. No, para mí es esa, vos, mirá, yo no te lo cuido más. Pero se ve, al perro lo debe querer el muchacho. Que por no algo lo reclama. Sí, por algo se lo quiere quedar, claro. Claro, sí. Claro, pero si no está nunca. Y el otro tampoco está nunca, lo pasa, claro, tiene fondo, ¿no? Y tiene otro perro. No, igual el otro nos dijo que se va de viaje tres meses por laburo. No, no, pero viste que dice que él tampoco está en el mensaje, pero que tiene un fondo y que tiene otro perro. Claro, pero además se va tres meses de laburo, de viaje. Para mí es, vos no lo cuido más, manejate. Y ahí le va a decir, bueno, quédatelo. Claro. ¿No? Que rompe huevo, que se lo deje al que tiene fondo. Bueno, pero también puede estar. Ponete en la boca, Jorge, más fácil. Sí, pero también puede estar encariñado. Estás teniendo problemas con el alcohol, Jorge. Claro, no, alcohólico, pero de las manos. Escuchame una cosita, te voy a decir una cosa. Que yo estoy tratando de cuidarme todo el tiempo, de no tener gérmenes. Cuidarte. La otra mano, ¿hiciste? ¿Hiciste una operación? Nada, estuve tocando monedas, cosas. A mí me gusta realmente mantener la higiene. Aparte, voy a empezar a poner cremas en las manos también. No, sé que es una boludez porque escuché el copo el otro día cosas que tenemos hermanos. ¿De la barba hasta cuánto sigue, Jorge? No, me la tengo que afeitar. Pasa que cuando llego a esta parte, me da tremenda pereza afeitar. ¡Déjatela! No, no, porque me pica. ¿Todavía te pica? Agarra la perita tan blanca, porque es la perita totalmente blanca, solo la perita. O sea. Sí. ¿Y si haces un Candadeli? Pa. ¿Un Camilo Cándido, no? ¿No juega? Si me enrosco. Camilo Cándido. Mañana. Capaz que te vengo de bigote, solamente para darte la satisfacción por eso. No, Camilo Cándido. Tiene que estar más tupido todavía. Sí. Bigote López. Dejarlo más. Vos decís no bigote. Profe, ¿no? Pero vos decís bigote Neves. Bigote. Bien, vení. ¿Bigote Neves? O sea, bigote medio friki. No, pensaba uno para que haya bigote. No, hay más mostacho no, más, entiendo, o más hip. No, no voy a hacer nada. Me va a afectar como siempre, aparte mañana que el programa. ¿Y no te dejan salir de verdad? Sí, me dejan, sí. No sé, no lo pensé, sí, ¿no? Soy el canal Gil. Me trae como quiero. Sí, cuando no está, decís que entró en decadencia ya y ahora decís que es el dueño. Le hacemos creer eso. Bueno, pará. Tema número 4. Tema número 3, creo, ¿no? 4. El 13 es el que te agarró el enano. El tema número 4 es el siguiente. ¿Ustedes qué harían? Hace 10 años que no vivo en Montevideo. Estoy viviendo en Rocha. Se vienen las elecciones y mi vieja, que tira para la zurda, dice, me hiciste que vote acá, que el voto acá es más importante, supongo que para las municipales, ¿no? Sí, pero yo tengo una tradición con mis amigos de siempre ir a votar juntos, luego asado, esperamos los resultados, es algo que repetimos todas las elecciones. ¿Quién va por el frente en Rocha? Porque ¿ustedes qué harían? Blancos va de vuelta a Alejo, ¿no? Supongo que va por la reelección, sí, sí, es el primero. No, para mí no hay chance. Voy el viernes arranco para Rocha, paso el resto del viernes, el sábado, el domingo de mañana voy a primera hora con mi mamá a votar en Rocha, a dejarla contenta. A las 11 de la mañana me tomo un bondi para Montevideo y voy con mis amigos a las 5 de la tarde a votar, con la diferencia que no voto. Hago todo menos sufragar. Y después me como el asado y escucho no, la... No, no, de ninguna manera. A bolche video. Hago no, todo. Pero por no decirle que no a tu vieja, es una tranza. ¿O qué desmadrado que son? Claro. Igual, si venís a votar, tenés que venir a Montevideo igual. Sí, pero no a las 5 de la tarde. No, no, él viene antes. Bueno, sí, llega como a las 4 de la tarde. A las 11 de la mañana.
No, bueno, vieja, no. ¿Estás contenta? Mirá, viejita. Qué lindo, tengan suerte. Nunca van a ganar acá. Le decís. Bueno, no, pará. Ya ganó el frente rojo. Pero nunca más. ¿Cómo Maldonado? Maldonado, sí. Hicieron todo para no ganar nunca más. ¿Por Rocha? ¿Qué va? ¿Tienen chance? No, no sé. No sé. No tengo ni idea de la interna. No, no, Rocha perdió ahí el frente. La no, no, sí, pero no sé Rocha, cómo ¿no? viene ahora. Ah, es dos intendentes de frente. Uno murió y el otro vive, ¿no? Sí, murió Artigas Barrios. Uno. No, dos intendentes dos, de izquierda. Uno. No, para mí fue dos veces Artigas Barrios, ¿sabes? ¿Sí? Fa, qué duda. Sí, creo que sí. Algún oyente al 80 ya no se escribe. Yo lo que le diría, mirá, viejita, yo sé que te amo, lo que me pidas, pero no voy a hacer toda esa tranza. Y además, para mí es muy importante reencontrarme con mis amigos, ir a mi escuela. Yo siempre voto en mi escuela. Encontré, mirá, mirá qué bien que está. Mirá qué hecho mierda que está este. Mirá la... ¿Cuántos años tenés? 49. No, tenés menos. Tenés menos. Ojalá. Me encantaría. No sé cuántas veces más voy a votar, ¿sabes? Tus amigos lo puedes hacer. Ya no sé sí. si llego a las municipales. Mi amor, mi viejita, pero no es para... No, mira, es porque querés ganar. No, quiero verte. O sea, querés usarme como un estratega político. Yo luché para que vos puedas votar. Sí, señor. El gran César Ernesto Sanguinetti Olmedo. ¿Y este quién es, vieja? No, es un loco somos... que tira gas. Artigas Barrios. Decirle todo que sí. A ver, Pablo, ¿qué pasó? Hacemos eso con tu padre. ¿Artigas Barrios no tuvo dos periodos? Me suena que no, ¿eh? El anterior Alejo fue Aníbal... No le ponga a, a mí no me parece mal la posición de Rafa, porque en realidad además estás viviendo en ese departamento. Ah, pero esa es otra discusión. Porque puedes hacer todo lo mismo sin votar a venir. Claro, vas a votar. Solo convencé a tus amigos de vos, vamos a votar a las 5 de la tarde o a las 6 y ya después seguimos derecho para el asado. Aguántenme, vos venís de Rocha y los acompañás circuito por circuito, tocando la caravana, pumpa. Todo. Yo ¿no lo que votás? Digo que si el argumento es vivís acá, lo podemos discutir, que es una de las cosas que yo me planteo ahora, por ejemplo. Pero si es porque no, porque mi vieja dice que así hay más chance de ganar, no, joder. Claro, si bueno, el tipo no vota a la izquierda, es al pedo, dígame la credencial para Rocha. Bueno, no, pero dio a entender que vota no, lo mismo que la madre. Si no, la madre le diría andar para motel. Dos pedidos Barrios o un periodo Aníbal. Sí. Tres pedidos en el frente de Rocha, abundante. Y creo que el último perdió ahí. No así Maldonado, que creo que lo pasó por arriba. Sí, quedó tercero de Maldonado al frente. Claro, terrible. Este... Para mí tiene que votar en Rocha, sí, señor. Para mí no. No por lo de la madre, sino porque hay pocas cosas más lindas que dinamitar una tradición. Qué bueno eso. Un loco tan conservador que diga eso, además, ¿no? No, lo que pasa es que él odia que las tradiciones de amigos. Él ya claro, vivió todo. Claro. A él lo que le hace ruido es, me encuentro con mis amigos, un asado. Paso bien. Hago un asado. Mirá si paso bien. Anda a cagar. Claro. Mirá si pasa bien. No, y si se divierte. A vos lo que te mata es el rencor ese de la gente disfrutando, loco. Sabés que yo voy a... Voto Rocha, ¿no? Voto Rocha porque aparte, si es frente amplista... El voto vale mucho más en Rocha que en Montevideo. Claro, Montevideo ponen a un... Y en las municipales, gana. Si hay chance de ganar, me quedo en Rocha para el festejo. Uh-huh. Me parece que las municipales está bueno vivirlas otra, en interior. O te aseguras el festejo en Montevideo, ¿no? Pero no hay ni festejo en Montevideo. Bueno, por ahora, ¿no? No, para mí no. Para mí, más allá de a quién votás, volver al barrio, volver a la escuela, volver a la contratación. Pero pará, hay otro tema también. Son como 4 horas de Rocha para acá, ¿no? Y de a 4 horas. Ah, bueno, está, pero él no planteó que le dé. Como algo que le gusta, claro. Ah, él dijo que disfruta al revés. No sabe cómo decirle que no a la madre. Quiere hacer. Sí. La de venirse a Montevideo. No está mal esta idea, yo lo pensé, pero me pareció un poco duro. Dice, se va hasta Rocha, se le miente a tu madre que votás ahí, no votás nada, le haces creer que sí para dejarla contenta y se vuelve a Montevideo a hacer voto y vida normal. Lo que pasa es que el disimular o no disimular el voto en Rocha te obliga a estar el domingo claro, ahí. Claro, lo mismo. Claro. En algún momento. Pero aparte tenían que ir hasta un circuito falso, una tranza, claro. Todo mal. No, pero además tu madre te va a ver que haces el trámite para cambiar la credencial. Igual le pareció bien la opción de mentir. No, él sí. Le vas a mostrar los documentos del trámite a tu madre. No, tu madre confía en la palabra.
y vos la cagás. Vas a decir, a ver, mostrame. Y vos aprovechás eso para cagarla. Mostrame el papelito que vos haces. Y vos aprovechás eso para cagarla. Es decir, no. Suficiente, ya me arruinaste la vida, le dije. Arruinchar los huevos. No te alcanzó, con arruinarme la vida. Que además me querés arruinar el asado con mis amigos. Te vino a quedarse y votar al otro, al blanco. Ah. Para cagar la doble. En Rocha hay una campaña para trasladar credenciales luego de lo que les pasó de las multas de 40 mil pesos en los balnearios. Bueno, sí, hay una parte de la costa que está enojada por contribuciones y cuestiones que hubo ahí movidas. Es verdad. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No sé. Tenemos un amigo. No, pero no sé qué pasó. Hubo reaforo en padrón. Hubo reaforo, sí, aparecieron deudas que dicen que no eran, pero eran. Están discutiendo. No puedo hablar mucho del tema porque no lo tengo tan claro. Pero porque, ¿qué tiene que ver cambiarse? Claro. Que hay mucha gente que vive ahí. Y no vota ahí. Que es de Montevideo. Ah, quiere votar ahí para sacar. Están haciendo como una campaña de cambiar la credencial para poder hacer pesar, digamos, su enojo. Claro, en los balnearios debe haber mucho frente amplista, que creo. Montevideo. Hippie. Frente amplista. Mucho. Tirá un adjetivo más. Más arcada. Si te falta, empieza con dro y termina con dicto. Dale. Y va andando un poquito más allá. Gente de Bolchevideo, gente de Lechilla. Gente de acá. Drogadictos de mierda, sí. Ay, qué bien me siento. Largalo, líder, largalo. Como siempre decimos, si pensás. No, pero pará, debes juntar unos cuantos votos al frente si es esa movida. Sí, sí. Claro. Si es cierto lo que dicen acá, que perdió por 3.000 votos. Claro, es una diferencia. Igual en Rocha 3.000 debe ser bastantes, ¿eh? No sé cuántos votan. Sí, está, pero podés, con una movida grande, arrimarte. Capaz que estamos haciendo mal el cálculo que los montevideanos que viven en Rocha votan al frente, pero claro. Yo creo que su gran mayoría sí. El Prezi. No los del Cabo Boloño, ¿no? Eso no vota. No. No. Antes sí, ahora votan. Son claro. Más. Tiene ese tema más cuál. Largo. No, pero los que viven en el Cabo Polonio. Es, puede ser. Sí. No, yo vuelvo a no, los que viven no votan, no saben qué. Ya, a lo mismo, no va a pasar a ningún sapo. Qué fuerte. Qué bueno porque. Que te metas como nuevo balneario. No, igual lo bueno es que lo tuyo lo dejó como más chiquito. En Utah tiemblan con esta apreciación. Qué fuerte. 25.000 personas viven en Rocha, no sé cuántas votan. Y deben votar 28.000. Está, por eso 3 lucas en 18 son unos cuántos. Muchachos, como siempre decimos. ¿Cuántas votan en Rocha nada más? No, 25.000 deciden en la capital, porque no es muy poca gente. Ah, muy poca. En Flores deben votar 18.000. Pues ah. Muchachos, si pensamos en placer, pensamos en boutique erótica. Así que hagan ese obsequio que siempre quieran hacer. Siempre pensaron en un chiche corujo. Bueno, es el momento. Si no, pasen por sus diferentes locales que están estupendos. En Punta Carretas, en Tres Cruces, en Centro, Positos, Ciudad Vieja. Atienden de primera para regalar para ustedes, para pareja o para quien sea. Y si no, entran en boutiqueerotica.com.uy y ven todo lo que tienen, que es impresionante. En Boutique Erótica sabemos de placer. Muchachos, acá probamos con varios compañeros de la radio el otro día por primera vez el servicio de Cabify, que yo había escuchado por todas partes del mundo. Cabify, ¿qué es? Bueno, es una aplicación de movilidad en donde vos te pedís un auto y antes del viaje ya sabes el precio y los datos del conductor. Y lo más práctico es que lo pagás con tarjeta. Les recomiendo entonces que en Montevideo prueben Cabify. Estupendo, sí señor. Rigoberta, tenés un consejo para darnos, por favor. Estaba buscando los votantes de Rocha. Total de habilitados 62.000. Ah, Rocha. Ah, ahí va. En Flores 22.000. ¿Eh? Ah, entonces igual 3.000. O sea, no es un 5%. 5%. Claro. Muy bien. Quería contarles, chiquilines, que si sos socio Fonasa y tu cédula termina en 4, en abril podés cambiarte a La Española. Un sistema de atención convergente que incluye mutualista, emergencia móvil y servicio de acompañantes en un mismo lugar. Además, si contratás Española Móvil tenés un año gratis. Y si te asociás a Familia Acompañantes, también un año gratis. Podés asociarte en la sede más cercana en asociate.com o por el 1920-1234 y venite a La Española. Rafael, te leo un mensaje que llega por SMS. Apa. Soy DJ de Osolanas Boliche. Upa. Si me avisan, tiene mesa del lado del escenario. Edgar pone. Se llama Edgar. Se llama Edgar. Pará, porque yo tengo otro mensaje. Por SMS nos mandó aparte Edgar. Claro, gente de bien. Si vas para los finales, andá que es de mi hermana y de mi cuñado. Les hago acceso gratis.
Con advertencia. ¿Por qué no se hagan los vivos tú nomás? Porque no conoces. Porque lo conoces. No, conoces a vos. Bueno, acá Jesús, que es un valor que tiene un grupo hermoso, dice: Solana vende piseta, sándwich caliente y pancho adentro. Y tiene un kiosco, un mini kiosco, que te venden chicles, cigarros y pastillas Ice Kiss. Sequis. Le falta chocolate Nicolo nomás. Sequis, claro. Y chicles deben de vender los chiclets. Sí. ¿Te acuerdas los chiclets? Los de AM, los amarillos, sí, los azules. ¿Venían de a dos? Claro. ¿O de a muchos? Bueno, mi barrio una vez se lo pegó con la gotita porque le faltaba un queque y tenía que salir igual, se clavó un chiclet. Pará, ¿y te acordás que eran de menta, mentol y el otro que decía? El amarillo azul y el negro. ¿Había negro? No, había rosado. Ah, es verdad, rosado. ¿Y qué? No, fresa decía. ¿Ah, sí? No me acuerdo del rosado. Sí, está rosado. El barrio, está bueno. Oh, vamos, por favor. Solana y los Pinares, no te entiendan. ¿Por qué empezó a soplar así? Ah, porque no entiendo cómo nos vamos. Sí, a todos. El rap está tomado por Campilla. Vos tenés que dejar salir a Campilla cada tanto porque si no vas a terminar implotando. ¿Pero por qué si no entiendo cómo nos vamos? ¿Quién te dijo que no vamos a ir? ¿Por qué no vamos a ir? ¿Vamos? No, porque después de todo esto se diluye. Yo no conozco. Termino solo. Ahí adentro. A las piñas. Justamente por eso no quiero ir. Con resto de mostaza, ¿sabes? Cuando empezamos, en la portada de FIFA estaba Thierry Henry.